Estamos, estamos. Se va a poner buenísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien emocionados, profe. ¿Ustedes qué tal? Aquí andamos con los nervios así. Con ansiedad, ya, pero muy felices. Se va a poner bueno esto, ¿eh? Va a estar genial porque vienen con todo. Yo no sé ustedes, pero a mi equipo los puse a estudiar toda la semana, ¿eh? Prepárense. Pues a ver, se va a ver, sí, aquí se va a ver. A ver, mira, aquí mis isótopos radioactivos no pueden quedar mal, ¿eh? Vamos con todo. ¿Y por qué? Tenemos que recapitular qué fue lo que sucedió la semana pasada. Sí. Estuvo bueno, estuvo intenso. Nos dieron unas rondas, que qué bárbaro, estuvo ahí, hubo un montón de movimientos, pero estuvo muy bien, estuvo muy padre, fue una experiencia muy chida. Estuvo reñido ahí, como iban subiendo uñas, como iban bajando otros. Y de repente le dan la vuelta. Ariel. Sí. Uf. Ese Ariel se rifó en esa última ronda, sí, con todo. Pues esperemos que ahorita sí esté el equipo completo. Sí, y ahora sí tengo equipo completo, ¿eh? Está casa completa, ahora sí, Citlali, anda André, anda Ariel ahí listísimos. ¡Eso! ¿Y qué onda, Chems? Platícanos de tu equipo, ¿qué onda? Híjoles, pues estoy preocupado, un poco preocupado porque una de mis integrantes me dijo que tuvo un pequeño problema que lo va a tratar de solucionar. Okay. Esto, pero bueno, también tengo la esperanza acá con Jera y con Luis Jacome. Va a estar denso. Igual estoy sorprendente, sí, que la semana pasada que estábamos, bueno, que estaban, así como en la pelea con el equipo de los Wild, y de la nada fue así como que al último segundo se remontó. O sea, fue impresionante. Sí, se nos fueron. Estuvo reñido. Ahora sí que, como dicen, sabroso. Saquen los guantes, ahorita se va a poner bueno esto. Sí, la verdad es que sí, va a estar intenso en esta ocasión. No, pero lo que más me gusta y lo que más me impresiona es que ahora tenemos del otro lado no solo a los concursantes de la semana pasada, sino de hace dos semanas. Que tenemos también a los chilacayotes cuánticos y a los alquimistas luciferines. Sí. Viene el enfrentamiento colosal. Y a ver, como ya es costumbre aquí en la casa de los guays, a veces el internet falla. Sí. Al profe le mandé el archivo del cuadro de clasificación, a ver si lo puede proyectar. Por fortuna, hoy estamos transmitiendo en Química con Chus, porque si no, Dios. Sí. A ver si puede proyectar el archivo donde está la tabla. Va que va. La mandé para que puedan ver qué onda, cómo está toda la cosa. Perfecto. Vamos a ver. Déjenme aquí abrir la tabla. Ya me están llegando los depósitos, chicos. Muy bien, gracias. Ah, no, no. No, eso. ¿Cómo? Vamos a ver. Ahorita, conforme llegue el depósito, van a ir saliendo los lugares. Nos falta nuestra listita para anotar los puntos. Sí, nos falta la listita. Ahí en el cajón. Ah, mira, aquí está. Vamos a compartir esa parte de la pantalla que estaban pidiendo aquí para que vean la tabla. No, nuestra plumita. La sagrada pluma con la que estamos escribiendo los puntos. Ahí está, mira, ahí está. ¡Vámonos! Sí, que sí. Se va a poner bueno, solo dos equipos van a poder llegar. ¡Ay, va a estar bien rico! Sí. Vamos a tener los chilacayotes cuánticos, los alquimistas, sí, luciferines, los vengadores de Chems y los isótopos radioactivos. Va a estar... Genial, genialísimo. Bien reñido. Sí, va a estar muy reñido. Ya quiero verlo, en serio. Ya ocupo. Ya ocupamos. Aquí. ¿Qué le parece si nos vamos al segundo? Va, mamá. Ahí estamos. Entonces vamos a presentar a todo el mundo ahorita que va a estar participando. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a compartir acá el Zoom donde están todos los participantes listísimos. A ver, igual déjenme para ahí
proyectándoles de este lado. Estoy aquí para poder hablar allá. Si quieren ir poniendo su camarita y todo. Ahí estamos ya viendo el Zoom, listo, estamos checando el Zoom, ¿cómo están? A ver, le voy a empezar a pasar lista con mis alumnos, no prenden la cámara, público. No tienen asistencia, a ver dónde andan, no los veo. Eso, al 100. Con todo. Con toda la actitud. Hola. Eso. Ay, ahora sí está Christopher, también. Wow, se va a armar buenísimo. Pues sí, bien. Pues si quieres ir presentando ahí rápido, Wilo, qué chao. Creo que yo tengo un eco. Ay. A ver, si me escuchan en Zoom. Sí. ¿Sí, todo bien? Sí, te escuchan. Pues bueno, comenzamos, nada más una presentación rápida, claro que sí. Empezamos con los chilacayotes cuánticos. A ver, ¿dónde están los chilacayotes? ¿Quiénes son los chilacayotes? ¿Quiénes son los chilacayotes? Qué buena pregunta. Falta uno, de los chilacayotes. Conquistando la ciencia, ¿quién más? A ver. ¿Quién falta de chilacayotes, Chems? Falta Tamalito, falta Ulises Favela. Oye, el Tamalito, sí es cierto. Pero tenemos un arma bajo la manga, que tenemos a Conquistando la Ciencia, que es Andrea Llana, que las veo las dos aquí ya muy listas, entonces podría entrar las dos, incluyendo el Tamal. Exacto, si no hubiera Tamal, pues ya, mira, ahí está el team de todos modos. Exactamente, está el team. Pues nada, muchísimas gracias nuevamente por estar y muchísimas felicidades por estar aquí. Ojalá y nos vemos en la siguiente media hora, yo creo, que va a ser la final. Por otro lado, tenemos a los alquimistas luciferines, que comenzamos con el químico reverde. Por favor, lo veo apagado, seguramente está... ¿Anda apagado en el químico reverde? Préndale químico. Recuerda el químico. PG-13, o sea que por favor no... Sí. Está cenando, dijo que está cenando, eso. Provechito. No, papas. ¿Quién más está con luciferines? A ver, levante la mano. ¿Quién más está con luciferines? Tenemos a Michelle, de Ciencia para Ti. Claro que sí, Michelle. Oh. Y Jocelyn, de Antropología para Todos. ¿Sí está Jocelyn? Sí, ahí está. Ahí está Jocelyn. Perfectísimo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tomarse el tiempo nuevamente. Felicidades por estar aquí y ojalá y nos volvamos a ver en media hora, que va a ser la final. Nuevamente los dos equipos de divulgadores, esto es para divertirse, esto es para cotorrear. Ambiente sano, nada de, no, es que tú, no, todo cool, todo chido, todo bien. Excelente. ¿Qué más está participando entonces, Chems? Y por otra parte tenemos, nada más y nada menos, lo dejo para el final, tenemos a los isótopos radioactivos. ¿Y por qué al final? A ver. No, al final es mío. Déjelo, profe. Está bien. ¿Qué va? Entonces voy a presentar yo a mis isótopos radioactivos, mis gallos. ¿Dónde están mis campeones? Veamos. Ahí está, mira, Andrea Ramírez, Citlali Ramírez, porque esto va a ser una guerra de Ramírez, ¿eh? Y ya está también Ariel por aquí con nosotros y se va a poner buenísimo. Les digo, los puse a estudiar toda la semana, así que vienen calientitos. Ahora sí, presenta a los Vengadores de Chems. Ahora sí. No creo que ya está de más. Bueno, ya lo dijeron, son los Vengadores de Chems, el último equipo. Yo aposté mis bitcoins en ustedes. Así los Ethereum, por favor. Vamos a ver. Sí, mis bitcoins y mis Ethereum y todo ahí están en ustedes. Pero bueno, tenemos a Gerardo González. Tenemos a Luis Jacome. Ajá, bien. Y tenemos a Lau Ríos, que me comentó que tiene un problema ahorita, pero ya lo está tratando de resolver. No va a entrar aparentemente al Zoom, pero bueno, yo voy a estar en comunicación con ella y le voy a decir cuando ya le toque entrar al Kahoot. Perfecto. Perfectísimo.
Pues, pues sin más. Entonces, me voy y se quedan ustedes por ahí, me supongo. Ah, sí, vamos a hacer eso. Sí. Very good. Entonces, espero que no pase nada si me voy por lo del audio. Veamos. Ok, nada más mutees en los dos lados. Simón, y va. Pues, los chicos, los nos cuatro, vénganse para el StreamYard, ahí si el profe puede mandarles el link. Me meto al stream, ¿no? Para ir regulando. Sí. Ándale, métalos, vaya mandándole usted el link del stream. Un representante del inicio. Un representante. Para que vayan decidiendo quién. Jácame, entra primero. Solicita, por favor. El chef. El chef. Sí, porque no me encuentro. Te mandé el enlace a Messenger. Para editar el cuadro. Vámonos, Recio. Dun, 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 dun. Ya es casi Navidad. Ya, yo voy a ser Navidad. Ya tenemos nuestros gorritos acá. Y hasta la canción introductoria. Era navideña. A ver, ya le estoy mandando a los chicos el link. Sí, ya. El profe sí puede ir apoyándolos en subirlos. Podemos hablar. Los granos. Estamos aquí en la semifinal. ¿Qué tal, Chen? ¿Ansioso? ¿Ansioso? Ansioso, ansioso. Producción, bájale un poquito a la musiquita. Producción. Gracias, producción. Emocionado. Estoy emocionado, nervioso, ansioso, ¿no? Es como una lluvia, es como, no sé, una lluvia de emociones, pero todos positivos. Sí, todo muy cool, la verdad es que sí, los equipos rifadísimos, los cuatro, digo, los seis, ¿no? Digo, tristemente tuvimos que despedirnos de dos en el camino, pero ha sido una experiencia bien chida, y pues cerramos con semi, gran final, tenemos varias sorpresas, así que, ¡ay, va a estar muy bueno! Estoy muy emocionada. Emocionado. ¿Qué tenemos por acá? Luis Jacome. A los concursantes que están entrando ahorita, bueno, ahorita que entra el tercero, les quiero hacer una pregunta antes de iniciar completamente, full. Claro, también hay que aclarar nuevamente las inscripciones, así que las decimos, nomás esperamos a dos. Tenemos a Citlali de Isótopos y a Jacome de Chems, ¿no? Nos faltarían los integrantes de Chilacayotes y de los alquimistas. Así que aquí esperamos. Oye, ya llegamos. Ya tenemos aquí a Christopher. A Christopher Fungimania. En la primera ronda no lo pudimos tener por aquí, pero ya lo tenemos. Ahora sí que sí. Oli. Oli, Chris. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué onda? Bien. Ando un poco enfermo de la garganta, ¿eh? Pero es gripa nada más. Afortunadamente sí. Okay. Excelente. Ya tenemos a todos, ¿no? Ya están todos. El reverde va a comenzar por alquimistas. Christopher, pues Chilacayotes. Uy, el reverde comienza. No. ¿Qué? Recordándoles nuevamente, utilizar dos dispositivos o si van a entrar tanto a StreamYard y a Kahoot en su navegador, ir cambiando de pestaña. Pues la pregunta, tanto la pregunta como las respuestas, vienen en StreamYard, en la página que se está presentando, y pues ustedes en su otro dispositivo o en Kahoot, no van a ver los colores y las figuras, para que no tengan este problema que tuvimos anteriormente, solamente por explicar esta parte, de ir viendo la pregunta y respuestas en StreamYard, en este caso que ustedes están aquí, y contestarlas en Kahoot. Así que, pues vayan entrando, ya están entrando más.
Se va a poner bueno porque sí está potente esto. Es como dicen por ahí, buenas tardes, más bien tardes, porque buena la transmisión de ahorita. Mentira no es. Ya no es. ¿Te salió un chico o no, verdad? No, no, aquí está. Falta Christopher ese de Fungimanía, falta el Chilacayote. Falta el Chilacayote, perdón, el esto... Falta Eugenio, Eugenio, ¿nos escuchas? Ah, que va a ir al final Eugenio. Entonces, sal. Bueno, si te puedes salir, porfa. Entonces. Sí, se puede. No, es que. Sáquelo, profe. ¿Quién va a entrar? Yo, Celine. Con respeto. Perdón. Ya, ¿quién va a entrar? Ah, bueno, con respeto. Perdón. Pónelo con respeto. Yo, Celine, ¿quién va a representar a los optimistas? Falta uno, falta un equipo. Falta. Faltan los alquimistas y falta entrar. ¿Quién es? ¿Yo o Michelle? Producción. ¿Ya entraron? No, todavía no. Producción. El profe es la producción. ¡Producción! Es que no está, la estoy aquí buscando, pero no está. ¿Quién está? Okay. No, pero se han de estar poniendo de acuerdo. Ajá, acá con los míos les voy a ir dando la... ¿Cómo van a participar? Primero va a participar Citlali, luego va a participar Andrea, y al final vamos a dejar a Ariel. La final la de la estrategia, ¿eh? Sí. Esa final va a estar bien potente. Pero bueno. Bueno. Creo que teniendo el Zoom abierto, ¿no? Porque me vuelvo a escuchar. ¿Dónde andan? ¿Qué están haciendo? Nos está faltando el de los luciferines. Aquí me están luciferines. Si Eugenio no va a pasar al inicio, entonces tiene que ser Dios o Michelle. Así es. A Mitch no la deja entrar. ¿A quién? ¿Cómo que no la deja? ¿Cuánto estamos en? En stream. El stream. Si no salte de ahí. No, sí debe de poderse porque ahorita estaba el reverde, entonces sí se debe de poder. O sea, sí estamos todos completos. La sala está llena, ok. En producción, el profe, ¿cuántos tienen? Espera. Porque acá arriba estamos 6, usted sería 7. A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién ya se salió? Ariel, si me hace el favor de salirse por ahorita, please, ahorita lo vuelvo a meter, porfa. Si quieres. Ah, ya la dejó. Ahí está. Listo. Ahora sí. Uf. Uy, 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 uy. Ya está, ¿no? ¿Ya estamos? Uy, uy, uy. ¿Nos escuchan? ¿Nos oyen? En efecto. Fuerte y claro. ¿Listos? ¿Listas? Pero falta un equipo todavía. En el capot, falta alguien en el capot. Falta Michelle. Nadie, a Luis y a Christopher. Falta Mich. Sí, sí. Todo aquí cante. Es la ansiedad. Sí, es la ansiedad. Ya quiero que empieces. Oh. A los aficionados que viven la intensidad del fútbol de Science Quiz. ¡Comenzamos! Vámonos, pues sí. Ah,
¡Ay, ay, 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 ay! Esperemos que estén listos, estén listos. ¿Preparados? ¿Tú, Chems? No vas a contestar, pero ¿qué tal? Listísimo, ¿cómo anda? Listo. Listísimo, listísimo, ya estoy. Pasó la saliva. Voy a morir. Vamos a comenzar. Échale, 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 échale. Round 1. ¿Cuál es el estado? Lela. No, de hidrógeno en el compuesto siguiente. Adelante, se los dejo a ustedes. Narren con toda la intensidad de la ciencia. ¿Será cero? ¿Será más uno? ¿Será 34? Tengo una mejor respuesta. 24. Ok, pues empezamos con una respuesta correcta. Está muy interesante este compuesto, ¿eh? Y Citlali se posiciona en primer lugar. Uy, uy, uy. Santo, uy, ya uy, le sacó uy, ventaja a esto. Los ya isótopos, sacó los isótopos. Bien importante. Si los puso a estudiar el profe, ¿eh? A ver, vamos a ver qué tal en las siguientes. La energía es. ¿Qué es la energía? Es pip. Es pip. La viejito de onda. ¿Nos fue Chems? Sí. No. Y Chems, sí, creo que también. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya me está dando ansiedad. Pues sí, pero todavía no entró el juego. ¿Quién está jugando? ¿Cómo que todavía no entró el juego? ¿Cómo? ¿Qué? No, pues no me dejó. ¿Les apareció mi nombre? No, a ver, dale siguiente, profe. Había cuatro personas. ¿Está Jocelyn? ¿Quién está jugando? ¿Está Jocelyn? Ay, ya se fue otra vez. O sea, yo se está contestando. ¿Qué está pasando, alquimistas? Ya yo no sé. Se acaba de ir Jocelyn. No estoy entendiendo nada. Ya no me aparece Jocelyn. A ver, ¿quién está aquí? A ver, es que ahorita estaba Mitch, pero dice que no podía entrar al juego. Pero en Cajuy está jugando Jocelyn. Es de parte de los alquimistas. Ajá. Dentro yo, aquí no puedo responder ni nada. Es que ahorita estaba Mitch, pero dice que apaguen su micrófono en perfecto. Ay, pero el Chem nos está riendo. Chem, ¿qué está pasando? Hola. Apaguen sus micrófonos, por favor, porque como que se está escuchando doble por ahí. Es que alguien está escuchando Josh, directo. Era el micrófono entonces, de Josh, pero no sé por qué. Para que le bajen, porque se escucha bien raro. Ajá. Otra cosa, ahí tenemos dos Josh en el juego. Sí. Ahorita ¿cuántas preguntas van? ¿Una o dos para no reiniciarlo? Van dos, pero van yo dos. Creo que hay que reiniciar. Sí, que se reinicie ni modo. Ok, pues necesitamos a los alquimistas, a algún alquimista que vaya a participar entonces. Ajá, porque ahorita aparecen dos dispositivos y. Porque ya no entendí, se supone que iba a ser Mitch y ahora ya fue Josh. Sí, yo tampoco estoy entendiendo. A ver. Ayuda. Pues hay que terminar bueno, y vuelven a entrar. Lo siento mucho por Citlali, que era la que ya llevaba la ventaja. Pesota. Pero bueno, lo bueno es que nada más fueron dos preguntas. Ojalá y esto pueda solucionarse. Alquimistas, no sé si hay alguien, algún representante ahí, por favor, que ya entre, aunque sea uno. A ver, bueno, Michelle está aquí en el. Que ser uno. ¿Quién entró? Entró Michelle, tenemos a Michelle aquí en stream. Ok, a ver, pues pueden proyectar la
el Kahoot para que se pueda ver el código y puedan entrar nuevamente. Nuestra amiga Josh no puede jugar. Y que no se oye su audio, pero sí se escuchaba el sí, eco. Sí, se escuchaba el eco, entonces yo creo que... Ay, no sé, que algo raro habrá pasado ahí. Nos pone el clínico. Este multiverso, su internet no me gusta. Y ya tenemos, ah, perfecto, Michelle, Luis, ok, Michelle, falta nada más Itlali. Sí, solo falta Itlali. ¿Quién salió? Perdimos a Chris. Chris salió del stream. Christopher salió del stream. ¿Está por ahí, Chris? Nos fue. Ya volvió. Ah, bueno. Ok, Luis, Itlali, ya Michelle, estamos listos. ¿Y Christopher? ¿Están listos? Se nos fue Christopher ahora. No, no, ya aquí volvió. Aquí estoy, aquí estoy. Ok, Michelle, ¿estás lista? Ponlo en los comentarios. Sí. Lali dice que okay. Sí. Lali, sí, yo sigo aquí dentro. Ok. Pues, entonces, Michelle va a representar en esta primera ronda a los alquimistas y podemos volver a darle, si ya están listos. Nuevamente, semifinal. Veamos. El primer round. Bueno, pues eso ya se la sabe. O quizás no. O bueno, quizás no. Tienes razón. A mí ya se me olvidó. Se me olvidó a mí. Yo solamente recuerdo que dije que 24. Es 24, chicos, pongan 24. Tienen 10 segundos para contestar. Rojo, azul, amarillo, verde o naranja. Eso. Como la... Okay, no se aprendió. Nuevamente Citlali a la delantera. Sí. Seguimos con la siguiente pregunta, la misma de la energía. ¿Qué es la energía? No, eso fue fair play. Bueno, no, eligieron mal a propósito para que siguieran manteniendo la ventaja, Michelle. Eso es fair play. Muy bien, equipos. Sí. Muy bien. Sí, pues son honestos. Son honestos, eso es importante. Son muy honestos. Muy lejos. Muchísimas gracias. A la final de ese quiz quizás no, pero, pero sí van a llegar lejos. Uy, uy, uy. Si la ley de la delantera de Chris, ¿sí? Chris dijo, a ver, espérense, espérense, que yo también les sé. Tomando su segundo lugar. La tercera hasta no había salido. Elemento más electronegativo. ¿Qué es la electronegatividad, Chems? Tú qué sabes. Pues es eso que es negativo y es electro, entonces se fusionan y... Sabias palabras de Chen. Ya lo dije, Chen. Todo lo sabe y lo que no sabe... A ver si, si con esa respuesta del Chen puedan adivinarle. Roja, azul, amarilla, verde. Uy, se nos fue alguien. ¿Quién se nos fue, Chen? No puedo no ver. Puede ser. Se nos fue Michelle. Sí, se nos fue Michelle. Nos fue Michelle, solamente hay tres respuestas. Yo creo que también se fue de... Se fue de Kahoot, no puede ay, ser. No vamos puede a poner ser. Un stop. A ver, necesito... ¿Es que reiniciar nuevamente? Híjole, yo creo que ahorita... Ya... No, yo siento que ya no... Bueno, no sé, porque ya es la segunda no, vez, no, no sé. No, no. No sé si hay algún comentario ahí. Help. Ok, estoy contactando a Michelle, ya fue como si estuviera acá con las viejas, ¿no? Michelle, ¿todo bien? Servicio a la comunidad. ¿Se hace internet? Rayos. Sí, pero, o sea, no podemos estar retrasando más esto. No. Que también, ¿no? No es culpa de Mitch. No, claro que ni no. Ni de Joss, ni de Eugenio, pero... Pero igual no tenemos tantos Kahoot, no tenemos tantas preguntas. Exacto, y también estaba acá Luis, Chris y Citlali esperando. Entonces, sí, vamos a esperar tantito a ver si está, si regresa Mitch. Esperemos. Esperemos que le regrese el internet, así como pasó con Jera. Ojalá. Sí, vuelva. La verdad es que sí fue todo un milagro. A ver, a ver, a ver, a ver. Unta, unta. No, 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 no han mandado... ¿Aquí en el stream? ¿En stream ya? No. ¿Producción?
¿Se salió de StreamYard, profe? No, el profe yo creo que sí. Ahí está, mira, se fue. Ay, yo también. Aquí ya nos está esperando y vuelve a entrar Michelle de nuevo, si no, pues le damos para adelante, ¿no? ¿O qué? Ok, se le fue el internet, ya contestó, híjole. No. ¿Qué hacemos? Me está dando ansiedad. Sí. Si regresa ahorita a su internet y sigue Kahoot activo, pues que siga participando, ¿no? Sí, vamos, ya le mandé que si ya regresó. Ya ella volvió, pero quizás está utilizando datos en WhatsApp. Sí. Entonces no sabemos. Uy. Qué nervios. Qué tensión. Sí, a todavía no me sale aquí. Ahí está internet y los problemas. Slim, por eso, róbenselo a la vecina que sí paga, es lo que hago yo. Sí. No falle. No se crean, también acá nosotros hemos tenido esos problemas y desde nos ponemos siempre bien tristes. No, pues no contesta. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos? Yo digo... Sí, también, ¿tú sabes cuánto tiempo voy a tardar en regresar a su internet? Ajá. Ya dijo Christopher que siga. Que siga. Ya nos dio luz verde. Ya nos dio luz verde, Christopher. Pues. Unado. Pues sí. A ver, vamos a darle una pregunta. A ver si mientras regresa milagrosamente. La que sigue. El TNT. El famoso TNT. Donde pasan un montón de películas de Harry Potter todos los fines de semana, no se las pierdan. Yo iba a decir del Coyote y el Correcaminos. Ah, yo estaba pensando. Yo estaba pensando en el canal. ¿Qué es el TNT? Ah, no, no es el canal, no banda. ¿Ah? No. A ver, llámelo, papá, porque te pide cuántos también. A ver. Esa sí se la sábana, sí se la sábana. Vámonos todo. El ferroceno está chido el nombre. Ferroceno, suena como sí. A material del universo Marvel. Del universo Marvel. ¿A poco no, James? Sí, suena como un villano de Spider-Man o algo así. Bueno, es de Spider-Man. ¿Qué será? Mira, por lo visto Mitch sigue, o por lo menos su ingreso al Kahoot todavía está, porque sí. Contestan tres personas. Ya contestó. ¿Ya contestó Mitch? Ya contestó Mitch. Perfecto. Se logró. Quizás no esté en stream ya, pero Mitch ya contestó. Ya llegó al stream. ¡Sí! Pero vean a Citlali. Racha con cinco. ¿Cuántos átomos tiene la molécula de un decano? Un decano. ¿El decano Rivers de 601? O estoy muy viejillo para ver esta serie. Ya no está haciendo nada con la choiza. un decano, dos decanos. Un limón, medio limón. ¿Cuál será? ¿Será 1, 21, 18? ¿11? Bien, 11. Se supo. Citlali, la ventaja que trae. Sí, ya le sacó muy bien. Estás al tope. Pero recordemos que no se deben de preocupar porque estos son relevos. Entonces, el tercer round va a estar bien. Bueno, seguimos. Ya estoy así con el tercer round. ¿Quién es considerado el padre de la química de coordinación? James. Yo solo sé la química de coordinación. ¿Eres tú, no, James? ¿No? Se las veo. Él se la sabe perfectamente. Será rojo. Será amarillo de James. Será rojo de alquimistas, amarillo de los vengadores. Sí, es cierto. Nada más falta el azul, que el azul era de la legión. De la legión. Del conocimiento. ¡Citlali! ¡7! Señores y señores, ¿qué está pasando, doctor García? ¡Citlali está grande! ¿Cuál de las siguientes no es una proteína?
Esa de ovotransferrina, ¿qué será? Tú, suena a huevito. A lo mejor por lo del ovo, suena a huevito. Suena a huevito. Se me antojó un huevito. Pero está chido el nombre, ¿no? No había escuchado una molécula yo tan complicada. Bueno, no sé si sea. ¿Será una proteína o no? Yo digo que es un huevito. Me gustó la denominación de huevito. Del huevito. Citlali. Ahí un super tip es todas las proteínas terminan en ina. Entonces, no sé ni qué rayos era ovotransferrina, pero era una proteína. Entonces, la vecina es una proteína. Ok, me callo. ¿Qué? ¿Cuál no es un gas noble? Cuando dicen gas noble, me imagino a un gas así con ojitos muy y elegante, una corona. Yo me lo imagino así como con un sombrero, como. Ah, así. Así. Uy, Citlali no llega a los 7000. ¿Será que tenga el récord en todo el juego de hardcore, puntos? ¿Qué dices, Chems? No, sí, va a arrasar. Nuestro récord anterior impuesto por Ariel de isótopos radiactivos fue 8000. Más no, de 8000. No, los isótopos. La que sigue. ¡Ah! La que sigue. Ahorita se rompe el récord. Uy, ¿quién se rompe el récord? Uy. ¿Cómo te llamas? No sé. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, la verdad. Se me acaba de olvidar. Van a decir, ah, caray, ¿eso qué tiene que ver con la química? ¿Eso qué tiene que ver con la normalidad? Pues, ¿Cómo te llamas tú, Lalo y Adriana? ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Enrique. Ok. Yo me llamo Efrén. Me dicen el cabeza de mantecada. ¡Órale! Qué coincidencia que justamente hoy entramos juntos y no tenemos el nombre ahí en la pantalla. Sí, justo no tenemos el nombre. A ver, vamos anotando puntos. No me quite los puntos de ahí, profe. Vamos a ir producción. ¿Ya viste ese puntaje? ¡Hostia! ¡Hostia! El récord anterior de Ariel era de 8,083 puntos. Y ahora Citlali de isótopos nos da 8,639 puntos. ¡Ah, mono! Aplausos, señores. Tengo que registrar los otros, ¿eh? Aquí es donde entro yo y les dije, o sea, yo los puse a repasar, yo los puse a estudiar. ¡Órale! Y de Luis 3347. Necesitamos el puntaje de Michelle. ¿El puntaje de Michelle no se puede ver ahí, profe, como el cuarto lugar? No, y no, era de 700 y algo. A ver, déjeme, lo regreso acá en el directo. No puedo regresar no. ¿Cuánto era? No, 700 y algo. Digo, no sé si sí, la pero... alguien que sepan los puntos. O con Mitch en su... Mitch, ¿cuántos puntos te dieron? A ver si nos los puedes escribir por WhatsApp o por aquí por Kahoot. Por Kahoot, por Stringer. Oye, estoy con ansiedad. Con señales de humo, por favor. Ay, no, es que por no, no contábamos que ahora iban a ser 4. Dice que no. Marihuano. Perdón, Eugenio. No tienes por ahí. No, ¿dónde me senté? Se está descontrolando esto. No puede ser. ¿Cuántos tenía Mitch? Tenía 700 y cacho. 737, sí. 700 y algo. Pero no sé si la última pregunta la tuvo bien. Oye, hay que acordarnos de eso. Hay que acordarnos bien de eso para la siguiente ronda porque son 4. Recordaba que los Kahoot llegaban a poner cuarto y quinto lugar, pero no sé por qué ahorita no se pudo. Porque solamente son 4 participantes. Sí, ¿verdad? Entonces necesitamos que sean más. Ya pude. 731, Michelle. ¿Ya está? 731. Oye, alabándose al profe. La producción es maravillosa. La producción es genial. En la tercera ronda ya nos vamos nosotros, para que no estemos aquí con nuestra tontería. Seguimos con la segunda. Segunda ronda. Segunda ronda. ¿Qué
buena representación hicieron los chicos, ¿eh? La verdad, rifados, rifados. Rifadísimos. Pero, Dios mío, santísimo. Sí, ¿qué les dio de comer a los isótopos? Veamos, veamos. Sí, los isótopos radioactivos siguen aquí. Así que, Luis, Itlali, Christopher, los esperamos, si es que es lo que puede llegar a pasar. Mientras que vayan entrando el otro integrante, que sería el segundo, para la segunda ronda. Ya tenemos aquí a Jocelyn, a Andrea de los Chilacayotes, Jocelyn de Alquimistas, Lau de los Vengadores con Chems, qué bueno que sí puedo estar. ¡Woo! ¡Sí! Y nos falta... Nos falta uno. ¿De Isótopos? ¿Quién más va? Pero a ver, creo que habían dos Andreas, ¿no? Sí, es que una es Andrea de Ciencia... ¿Conquistando la Ciencia? Ajá, Conquistando la Ciencia. Y la otra es Andrea Ramírez, de Isótopos Radioactivos. Entonces, ¿qué Andrea? No sé cuál de las dos sea. ¿Qué Andrea está aquí? La de Isótopos. Entonces nos falta Ana o Andrea, porque el tamal no llegó, ¿verdad? No sé. El tamal, yo le estoy diciendo por su sobrenombre. Tú ya ves. El Chels, el tamal, el pip. Que ya nos comentó aquí. Ya nos comentó que nos puso. Ya nos puso. Achis, achis, los mariachis. Ya también está. Mary nos llamó la atención. Pues la ciencia, que nos tenemos por acá. Ya llegó. No sé si sea Ana o Andrea, pero. No sé, producción. ¿Qué seguía? ¿Se sube la producción y se baja el Chems? Sí, se sube la producción, baja el Chems. Ah, va. Va, sí, cierto. Súbale, profe. ¿Qué andamos? ¿Aquí andamos ya? Yo voy a hacer las preguntas a usted. Perfecto. Muy bien, entonces, próximo Kahoot, vamos a ir compartiendo pantalla, esto se pone cada vez más bueno como el huevito que salió ahorita, la huevotransferrina. Sí, más bueno que un huevito. Más bueno que un huevito, ese es muy buen lema, ¿eh? Muy buen lema. O sea, compañía que venda huevos, por favor, ahí está el lema. Más que un huevito. No, ya no, ya no. Vayan entrando, chicos. Ya tenemos a Lau, a Andrea. No sé si quieren no sé Ana, la, Ana o Andrea de Conquistando la Ciencia. Espero que Ana, para que no haya confusiones. Sí, pero si no, pues. Si eres tú, Andrea, de Conquistando, ponte... Conquistando. Andy. Ajá, si es Andrea, cierra un ojo. Ah. Se me volvió a hacer la saliva por un lado. ¿Quién se nos fue? Estamos aquí con el profe, con Andrea. Le está conquistando, y yo creo que sigue Andrea. A lo mejor será Andrea, porque me contó Ana, con Jocelyn y con Lau. ¿Quién se nos fue? No. ¿Listas, chicas? Pero nos falta alguien aquí en el stream. Nos falta Josh. Sí, perdón. Josh, ¿no? Sí, nos falta Josh. Nos falta Josh aquí en el stream. Josh. Yo pensando en su. En Kahoot. Mándale su mensaje por Kahoot. Conéctate al Canva. A ver, nos falta uno entonces. Mándale su mensaje por Filmora. Por solitario. Ay, no, de verdad conmigo. ¿Jos o Reverde, Eugenio? Porque Jos ya está en el Kahoot. Jos ya está en el Kahoot. A ver, tú, ven. Jos está en Kahoot, eso es lo bueno, pero no sé si dices por qué se salió de aquí. Ajá. Ah, que igual dice. O sea, que ahí viene. Ah, perfecto. Segunda ronda, semifinales, vamos a ver cómo se posiciona todo esto. Se va a poner buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Quiero ver ese enfrentamiento final, híjole, de verdad. Ya me dio miedo. Al final. A ver, esto quiere decir que, bueno, es que no dice Andrea, que salió del Kahoot. Se salió Lau. Se salió Lau. Lau. ¿Cómo? James, ¿qué pasó? Pero Lau sí está aquí en el stream. Ah, sí, cierto. Sí, Lau, ¿todo bien? A ver, aquí. Me falta el stream. Ahí está entrando Jocelyn ya. ¿Listo? Ya está, otra vez. Perfecto. Vamos a iniciar. Este show. Vamos a arrancar este segundo round. Se va a poner buenísimo.
Round 2. Escuchado. Espero que estén listísimos, ¿eh? Equipo, como lo practicamos. Recuerden los exámenes que les mandé. Ok, vamos. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? ¿Cómo? Ahí está. ¿Cuál de los siguientes elementos es el mayoritario en la corteza terrestre? ¿Cuál será? ¿Cuál será, Guay? La piedra. ¡Qué vicioso! El agua. El agua con huevito. El agua de charco. ¿Qué será? ¿Azul? ¿Roja? ¿Morada? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! A ver, ¿quién tenemos? Changos plataneros. Arrancando con todo, ¿eh? Conquistando sí, la ciencia, chilacayotes, hasta arriba, puntuando. ¿Y el perreo? Hasta abajo. Como deben. ¡Ay, ay, ay! Estamos en horario familiar. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Sí. Luego salen con el... Bueno, ya no voy a decir, porque luego salen con cosas peores. ¡Ah, caray! ¿Cuál será? ¿Concentración normal del ácido clorhídrico 1? Uno molar, concluyente, ¿no? Uno molar. Te voy a sacar mi voz del hexatlón. Uy, Lau. Sácatela. Subió como la espuma. Subió Lau. No sé. Ana o Andrea. Seguimos sin saber quién es. Hasta arriba. Ah, ya aprendió su camarita. Ya no. Ya la quitó. Ya la creíste. Pero sí, era Andrea. Creo. Vi a Andrea. Seguimos. El metilo en el tolueno orienta las reacciones de sustitución. Ah, ¿a dónde las orienta? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para dónde? ¿Para Cuyá? ¿Para Cuyá? ¿Para Guanabara? ¿Qué será? ¿Qué será? Andrea dice, a ver, voy a poner roja. No puso roja. ¡Uy! Uy, uy, ah, uy, hijo. A ver quién se adelanta, ¡órale! ¡Claro, de los vengadores! ¡De los vengadores! Ahorita chemos de estar bien Felipe, ahí atrás, todo bambalino. Sí, estoy viendo la cara, me está bailando el Chems, Real que sí. ¡Órale! ¡Chille, que Andrea, chille! Andrea, solicitando a Andrea. Vamos, sí se puede, vamos equipo. No es un grupo funcional, o sea, ¿cuál no funciona? ¿Cuál será? Yo. Mi grupo de morfogénesis no funciona para nada. Vámonos, esa se la supieron todos. Sábanas. Y Lau va empezando con una racha. Laura es on fire. On fire. La vengadora on fire. Fire, como esos muñequitos. Uf, ese es de Kinder. Ay, profe, su Kinder era bien raro, de verdad. Sigo diciendo que a qué Kinder fue. A mí cuando me enseñaban a leer ahí. Mira, se llamaba Kinder Pasteur. Kinder Pasteur ligado a la Yupac, ahí por si no saben. Ay, no, pues sí está potente. Vamos a ver. Uy, está la pelea, ¿eh? Subió, dice, yo no voy a quedar atrás, ¿eh? Yo voy arriba otra vez. Vámonos para arriba. Los cayotes tienen que hervirse bien. 71 puntitos de diferencia. Así tú, tío. Y a ver, por acá mientras en el directo, ¿quién nos anda mandando mensajes? La Mary anda por acá. ¡Ay, la Mary! ¡Ay, la comadre! Mi plaquetita. Así es. Y aquí también el reverde bien presente, claro que sí. Si se oxidan,
Yo no tomo agua porque me oxido. Así que tomo coca. No es cierto, la coca es mala. Ahí anda, mira, ahí anda. Uy, a ver, ¿quién sube la? ¿Suben o bajan? Uf, vamos, vamos. Mira, ahí, pum, pum, pum. Pero de las greñas, ahorita se va a poner bueno esto. Está poniendo buena la emoción, está poniendo buena. Uy, ¿quién será? Mira, aquí todos le decimos Chems. Sí, todos le decimos Chems. O sea, Chems no es un perrito. A ver, ¿de qué se trata esto? No, yo lo conozco, es mi amigo personal y se llama Slim. Se llama Slim. Ah, sí, definitivamente. De hecho, él se autodomina Chems el mutante. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Será? ¡Lau! Dice, no me van a dejar atrás. Yo puedo. Oye, hubiera sido el colmo que no se la supiera. Digo, exacto, sería el colmo. La verdad se está sudando el Chems ahí. A ver, ¿en qué pregunta vamos, profe? Vaya viendo para anotar los puntos antes. Sí, sí, sí. Creo que estamos. Bueno, ya acá también en el like tenemos al Químico Reverde apoyando a los alquimistas. También a otro Lilia, bloqueando a Samuel. Todos. Chanclas. Todos. No hubo dos respuestas. Faltaron dos respuestas. No sé qué pasó. ¿Qué pasó ahí? ¿Luchón? Vamos a ver. ¿Faltará otra? Ah, sí, todavía falta otra. No, vamos. Okay, faltan dos más. Órale, trucha, aquí por este round. Trucha. Esa espectroscópica usada para ver los electrones desapareados de un metal o de un radical orgánico. ¿Qué acabo de decir? De repente el Chems andaba un poco tripeando ahí, se aventó esas, dije, pues bueno, el Chems dijo, así que... Estamos dijo, en la semifinal. Ha de haber dicho, está en mi tesis, se la deben de saber. ¿Qué no la leyeron? Con el lado Chems. ¿Qué no la leyeron? Hice una maestría en esto, ¿qué no sabían? Se vuelve a posicionar en el primer puesto. Aquí arde. Va a estar bueno esto, ¿eh? Esta es la última pregunta. Si más no sé, es la última pregunta. Ahí está. Ay, negativo, ¿como quién? Como yo. Como yo. No, yo soy optimista, sí, olvídelo. Karen es la negativa. Bueno, conste, yo no lo dije, Karen, ¿eh? Yo no lo dije. Algo le saben. No. Y vamos con los resultados. A ver. No me da el cuarto resultado. Ah, no, sí, abajito va a aparecer, ¿no? Abajito va a aparecer. Si no, ahorita lo vuelvo a sacar. Sí. No, si yo tengo yo... la posición anterior aquí en el IOS, por si no le aparece. Primer lugar, nada más y nada menos, Andrea, de Chilacayotes Cuánticos, ¿con cuántos puntos? Chilacayote bien cocido, 5,132. Vámonos, y Lau que andaba ahí, pum, subiendo, bajando, sí. ¿Con cuántos puntos? 4,466. Y tenemos a Andrea de Cotopos. Con 4,418. Uy, ahí, ¿eh? Ahí en la par. Y a Josh, profe, si nos quieres mencionar. Sí. Déjeme otra vez volver a sacarlo de acá. Claro, registré el puntaje anterior, pero no sé si contestó. Pues no, si no contestó, se quedaría con 1,544. Y si okay. Sí, veamos. Uy, anda por acá el Chems. 1,544, perfecto. Sí. 1,544. Ahorita les digo, conquistando 4,000, esa sí la contestó, Lau la contestó, Andrea la contestó, el único que no la contestó fue... O sea, se quedan 1,544, porque eran tres correctas y una incorrecta. Y contestando Lau y Andrea, aumentaron de puntaje, menos Jocelyn, que ese es el único equivocado, entonces se queda con 1,544. En estos momentos, puedo mencionar, podemos mencionar que los isótopos van
Líderes. En primer lugar. Líderes. Van liderando. Vamos a ver, Ariel, ¿superará su puntuación anterior? ¿O a su compañera, Citlali? Y Sotopos ya están, ya prácticamente están asegurando su lugar en la final. ¿Quién sabe? O sea, ahorita son cuatro. Puede ser. A ver, ya tiene la mano derecha pegada. Ahí viene, mira, ahora, ahí viene mi gallo. Ahí viene mi gallo. Uy. Uy. Que a ver. Las chicas, a ver qué tal le va con Ariel. Sería Ana, Ariel, Eugenio y el Tijera. Va a estar bien potente esta ronda. Pues, profe, la dejamos ahí. La ronda final nos toca bajar. No, va. ¿Quién falta? ¿Quién falta de entrar? ¿Quién falta de entrar? Vamos viendo. Falta Alex, el reverde. Nos faltan dos más. Ahí viene esta Jera. Prendan sus cámaras, por favor. Prendan sus cámaras, por favor. Estas sí se las pido. Los cuatro, Jera. Prendan sus cámaras. Yo no sé, pero mira, aquí la porra está gritando por Ariel, ¿eh? Eso. Aquí está la porra con todo. A ver, ¿dónde están las porras de los Vengadores de Chems? ¿Dónde está la porra? A ver. A ver, venga, porra. De los Chilacayotes, ¿dónde está la porra? Luciferín, ¿dónde está la porra? Jera, ¿qué pasó con tu novia? ¿Por qué no está aquí apoyando? No tiene Facebook. como yo antes. Está bien, es entendible. Suele pasar. Sí, me ha pasado. A ver, nos falta uno más, nos falta. Ahí está, mira, Isótopo, dice por ahí Citlali, eso. Ahí están las porras. ¿Quién me falta de entrar? ¿Quién falta de entrar? Falta el reverde. Ay, el reverde, ¿dónde está? ¿Dónde está Eugenio? Todavía no me sale aquí. Uy, uy, uy. Acuérdense que de aquí vamos a sacar a los dos equipos que se van a agarrar nombre con todo para la final. No sé, Chems, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de emocionado? A ver, platícame. No estoy. O sea, es que según yo van así bien parejos. Bien parejos. Y según yo van todos bien parejos. Como que van así como de. Nada. Así como que siento que están parejos todos. Entonces. No, va a estar buenísimo esto. Ya salió, mira, la porra de Gerardo. Vamos, Gerardo, dicen. Eso. Venga. Ya, mira, vamos conquistando. O sea, Mary está apoyando a todos. Mary está feliz todos. Apoyando. Eso, mis plaquetita con todo, para que la sigan ahí en todas las redes sociales, mis plaqueta. Ahora sí que como dicen en el béisbol, esto se viene sabroso. Se va a poner buenísimo, como el huevito. Me falta Eugenio. A ver, lo que va entrando Eugenio, les voy a ir compartiendo el Kahoot para que vayan agregándose ahí. Ahí está, ya nomás nos falta que entre nuestro Eugenio y jalamos con toda la actitud. A ver si nos apoyan a mandarle mensajito. Creo que ya le están mandando un mensajito por acá. Sí. Ok. Ahí está Jera, ya entró Jera. Mira, Jera anda con toda la actitud. Muy bien, Jera. Eso. Excelente. Qué bueno que ya se fue el gritón del Ulises, dice. órale, ya están agarrando acá afuera en el chat. Ok. Vamos relajándonos, vamos. Jera está nervioso, lo veo su cámara moviéndose. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo va a estar esto? ¿Quién sabe cómo va a estar sabroso esto? De que va a estar buenísimo, eso sí no hay duda. Buenísimo, ¿eh? A ver, todavía no me sale aquí. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos, Chems? Ya no puedo entrar. A ver, cheque si no hay nadie ahí, alguien extra o algo así. A ver. ¿Qué será? Ah, bueno, a ver si Andrea o Jocelyn nos hace el favor nada más de retirarse aquí del estudio. A lo mejor por eso no puede entrar. A ver. Ahí está. Creo que ya salió uno.
A ver si puede entrar ahora. A ver, aquí comunicándome con Eugenio. Creo que ya puede entrar Eugenio. A ver. ¿No puede? A ver, Jocelyn, nos hace el favor también de retirarse de aquí, por favor, del estudio. Y ahorita la volvemos a meter si clasifican, por favor. Pero creo que no nos está dejando entrar ahí. Igual, Luis Jácome, por favor. Porque no sé por qué no entra. Sí, a ver, déjame le digo. Ajá, es que yo, si yo los saco del estudio, dice que se banean. Entonces ya no van a poder entrar si clasifican la siguiente ronda. Entonces mejor si le pican ahí salir, porfas. A ver, ¿qué está pasando? A ver, aunque ya se fue, ahora creo que ya va a poder entrar porque ya se fueron. Ya. Yeah, a ver si ya puede entrar nuestro Eugenio. Ahí viene ya. Uy. Listo. Ahí viene, ya está entrando. Ya nada más falta también que entre al Kahoot y lo arrancamos con todo. Ahí está, mira. ¡Ea! Eso. Auxilia, dice por ahí la Mary. Auxilia, andamos perdidas. Órale. Entonces ya nada más que entre Eugenio al Kahoot y arrancamos la última ronda de la semifinal. La última, la que va a decidir casi todo. Casi todo. Así es. Ahí está entrando el químico reverde. Espero que dice con él. Dice que no ve nada. Es que apenas está cargando, según aquí me parece que está cargando. Ajá, igual. Ay, es que su internet está, se me hace que está muy lento. La otra es que no ponga la camarita y se meta al Kahoot. A ver. Sí. Uy. No tengo... A ver, aquí ya está mandando mensajes. No veo nada. Sí, es que... Abra los ojos, químico. Pues le sale así. No, entonces es su internet. Sí, es internet. Sí, es su internet. ¿Qué hacemos? A ver si vuelve a entrar, si no. Ajá, sí, a ver no, si... No. Ajá, sí, sino que te salgas esto, Alex, y ya vuelves a entrar. Cierra todas las páginas que tengas ahí abiertas o algo así y a ver si con eso. Ajá, y a ver si con eso baja el la carga. A ver... Sí, o la otra es que si puede entrar allá al Kahoot igual y irlo viendo. Ah, bueno, ya cerró ahí, perfecto. Vamos a ver. No, hombre, Chems, esto está bueno. Y es que ya quiero que esto... Quiero que tenga problemas técnicos. Ya sé. Pero está bueno, ¿eh? A ver qué dice ahí el chat, cómo andan los del Facebook por allá. Sí, a ver, ¿qué cuentan? Mandamos saludos por si alguien quiere poner ahí. Es la hora de los saludos y publicidad. Nada más transfieren primero a la cuenta y ahorita les hacemos y publicidad. A ver, creo que entró. Bien, dicen por ahí. Eso. Híjole, no, está igual. No. Está igual. Mira, la porra, vamos, la porra. Nope. No quiere, Chems, no quiere. No sé qué hacer. O que entre uno de sus participantes anteriores. O si no, lo que podemos hacer. Ay, qué hacer. A ver, aquí a los interventores, ¿dónde está los Wild? Para ver qué hacemos.
A ver, vamos a subir aquí a la otra es que no. A ver, Uli, ¿qué onda? ¿Cómo la ves? No, están otras cámaras. ¡Hola! ¿Quién falta de entrar? Nos falta Eugenio. ¿Y qué está pasando? Es que fui al baño, perdón. Es que no le carga, no quiere cargar, entonces... ¿No le carga Kahoot o no le carga el StreamYard? Pues no, aparecer las dos. Pues podría entrar solamente a Kahoot, aunque no lo tengamos aquí en StreamYard, ¿no? Así quizás no gaste tantos datos, o no sé si sea su RAM, que solo esté en Kahoot. Pues sí, nomás que ¿dónde va a ver la pregunta? ¿Estás por ahí, Eugenio? Es verdad, pues que la ve en el directo. Pero la va a ver retrasada. ¡Ay, sí, cierto! O que entre la anterior. Probablemente que entre Joss o Mitch. Joss, aquí está Joss en el StreamYard. Solamente hacerlo de esa forma. ¿O saben qué? Pues si no puede entrar... No, ¿saben qué? O sí, podemos hacer eso que entre Joss. Uh-huh. Pero que Joss le esté diciendo así como, están preguntando esto, y él le diga así, a ver si puede haber una comunicación así muy rápida entre ellos. No, va a estar dificilísimo. Es un relajo. Sí, está retrasado, sí, ya está. No puede entrar. Híjole. No, pues sí, ¿no? Que entre Joss entonces en su lugar. No, bueno. Porque me dice que no puede entrar al StreamYard, entonces, pues, para continuar, ¿no? Continuar con esto. Sí, solamente hacerle de esa forma, de que alguien más de su equipo, pues, entre. Uh-huh. A ver, anda por aquí, Jocelyn. A ver. Vamos a bajar aquí a Wild. ¿Yo seguiré andando por aquí, Dios? Dios, anda por aquí. No, creo que tampoco anda por aquí, Dios. ¿Me escucha? Ah, sí. Ah, perfecto, Dios, pues vas a entrar aquí, Dios, porque aquí el Eugenio no puede entrar. Entonces ahí está el número para entrar a Kahoot y ya poder finalizar esta semifinal. Ok, pues mira, aquí está Ariel ya listo, está Jera ya listo, ya nomás nos falta pues Dios que va a entrar, y de Conquistando es Andrea. ¿Quién va a participar ahorita? No, es Ana. Ana, cierto, perfecto, Ana. Ah, ya sé, dice que sí quiere entrar, pero pues no lo deja. Ojalá ahí para la final se pueda. Exacto, sale, vamos a arrancar entonces, ya estamos listos aquí en el Kahoot. Vamos a darle. ¿Podría hacer, perdón? ¿Mande? Que podría escribir las respuestas por WhatsApp, escucharlas por aquí, por la plataforma, por Steam. Pues si ustedes igual se pueden comunicar ahí, pero pues estamos hablando de 30 segundos, no sé si le alcancen a hacer, porque va a estar retrasado la transmisión. Entonces, pues ya, le damos así. Vamos a darle listos todos porque vamos a arrancar esta último round. Sí, sí puedes con comunicación, va, pero bueno, esto ahí sí, ahora sí que ustedes, pero bueno, vamos. Vamos, Chems, vamos. La gran final. La gran semifinal. Vamos. ¿Cuál es la fórmula química del clorato de sodio? Ojito de biólogo aquí. Ojito del Cloralex. A ver, ¿cuál será? Pues me supongo que debe tener cloro, ¿no? Porque es algo de clorato. ¿Tú qué opinas, sí, Chems? Sí, claro que sí. Clarísimo que sí. ¿Quizá? ¿Habrá uno que se llame con cloro y no tenga cloro? No, sí, está complicado. Está complicado, ¿no? Vamos a ver.
Exactamente, recordemos que el perclorato es el que tiene el, 4 cloros y el clorato es el, aquel que tiene 3 oxígenos, perdón. Estado de oxidación 5 más y el otro es estado de oxidación 7 más. Eso. Ahí nomás, ¿eh? Examen de química ya, con respuestas. Ahí nomás ese chelcito, ¿Cuál de los siguientes compuestos es considerado como un ácido fuerte? ¿Qué tal? Un ácido más fuerte. ¡Ah, qué hermoso! A ver, ¿cuál será? ¿Ácido ascórbico, acético, cítrico o clorhídrico? ¡Uy, uy, uy! Venga. Todos, ¿eh? Todos se lo supieron. Todos. Uy, pero el Jera viene fuerte. Viene fuerte, Jera. Vamos a ver. Agárrense, porque esto se va más rápido. Los siguientes metales se consideran como esenciales, excepto no sé qué es Ru, no sé qué es Dn, no sé qué es Fe y no sé qué es Mne. Mne. Mne, no sé qué es Mne. ¿Cuál será? Sdn. Imagínate andar por la calle, ¡qué Mne! O sea, exacto. No, ¿qué, oye, me puede Mne? Exacto, un gramo de Mne. Es correctísimo. Órale. Zinc, manganeso y hierro se encuentran en el organismo. Ana viene on fire, ¿eh? Ana viene subiendo con todo. A ver. El nombre científico que inventó la dinamita. Oye, traemos todo de la dinamita el día de hoy, ¿eh? Sí, es que ando, me gusta mucho la dinamita, ¿no? Como que la cuestión esa explosiva, piromaníaca, está muy padre. Piromaníaco, ¿eh? Nomás. No, hombre. Ya estamos viendo aquí la piromaniaquez. Exactamente. Digo, aquí no le gusta quemar cosas, hacer fuerzas. Exactamente. Alfred Nobel fue el que la inventa y es el mismo que inventa los premios que llevan su nombre. Exacto, exactamente. Uy, uy, uy. Está poniendo bueno. ¿Qué es la pólvora? ¿Qué es? Un elemento, un compuesto, un isótopo. Es un isátopo. Ojito, ¿eh? Un isátopo, un elemento, un compuesto, una mezcla. Yo creo que es el que trae el sapo. ¿Tú qué dirás? ¿Será? El sapito, como diría la Belén. Dije, ándale, exactamente. Uy, uy, uy. Exactamente, la pólvora es una mezcla. Es nitrato, carbono y otras cosas. No es únicamente un compuesto, tiene varios compuestos inclusive. Por eso es que lo convierte como una mezcla. Exactamente. Es que es una mezcla. ¿Cuál de los siguientes compuestos? Más bien, los siguientes compuestos son aminoácidos, excepto. Excepto. Which one? A ver. ¿Cuál será? Aminoácidos. No sé. Eso a mí luego me. Yo, honestamente, para la bioquímica siempre fui un fraude. No, ni, no tengo ni la más remota idea de qué es. Tan fácil que está. Exactamente. La guanina es una base nitrogenada presente en el ADN. Exacto, y el más de los aminoácidos es la glicina. Uy, 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 ahí va mi gallo, ahí va mi gallo. Ahí se ve, pero Gerardo está con todo, ¿eh? No, Gera está on fire. On fire. Dos aminoácidos al interactuar forman un enlace. Un enlace de amor, un enlace de amor, no sé. Claro que ya es. Dices? Claro que ya es un enlace de amor. Hagamos un enlace, Chems. Hagamos un enlace. Chems, enlázate. Claro que. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es correcto. Vamos a ver. Exacto, exacto. Enlace con oro, como dice. Ándale. Y hacer la Mary. Ve nomás. ¿Quién es el creador de Cápsula Channel? Es este que salió de mí. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese vato? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo el vato que está aquí arriba. Yo digo que es Ulises. Aarón, Aaroncito. Ah, uy, el Aarón, ¿cómo no? O la Mary, la Mary, la Mary, la Mary. ¿Quién se quiero ¿Qué puso que yo sacó esa mal? Voy a meterme al informe nomás para ver quién puso esa mal. Vamos a ver. Ahorita yo me entero quién fue. Ah, okay, ya sabemos quién fue. Okay. Sí, ya sabemos quién fue. No hay bronca, no hay bronca. No hay bronca. Todo bien. ¿Cuál de las siguientes técnicas no es espectroscópica?
Ay, Chems, tus preguntas. Pues nivel de semifinal. Con trabajo, o sea, me acuerdo que lo más horrible de la escuela fue química analítica instrumental. Uf. Oh, yo, my God. Forever team, forever. Eso de resonancias magnéticas, nucleares, infrarrojos, absorbancias, transmitancias, óyeme, no, ¿qué estamos hablando? Exactamente, la cromatografía de gases es una técnica física que sirve únicamente para separar compuestos en una mezcla. Excelente, excelentísima respuesta de todos. Con toda la actitud. Esta es la última electrónica correcta del aluminio. Uy, uy, uy. Del aluminio. A ver, a ver. A ver, esto también es de Kinder, fácil. Facilísimo. Edificación progresiva, Aufbau, ni modo que no. Facilísimo está esto. Ah, ya sé. Sí, yo también estoy dolido. A ver, veamos. Ay, no apunté, pero bueno. No importa, ahorita lo saco yo. Okay, perfecto, okay. Entonces, esta es ya, aquí vamos a dar los resultados de la semifinal. O sea, aquí ya se acaba este asunto para que vayan apuntando los Wild, ojalá los apunten los Wild por ahí. Conquistando con 7,573. Oye, estuvo bien cerrado eso, ¿eh? 77, wow. 9,000. Creo que rompió el récord, ¿no? Creo que rompió el récord de... Sí, bastante. Wow, vamos a irlos bajando aquí para subir a Wild. Muchas gracias a todos, neta que estuvo bastante, bastante cerrado esto para que nos den ya los puntos. ¿Ya los apuntaron? Hola, rompidísimo ese récord, o sea, lo desmembró, lo despedazó. 9,000 puntos. Nos falta el dato de los alquimistas. Impactadísimo. Oh my God, tío. No lo sé con el teléfono. No, pone aquí en el chat. 2176. ¿Cuánto, perdón? 2176. Vamos a sumar estos puntos acá. Wow, 9,240 por Jera. El re. Oh. Se pasó. Alquimistas, tenemos la puntuación final. No sé, se metió los anabólicos, yo creo, pero anda super power. Uy, 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 los isótopos quedarán fuera con ese puntazo de 9,000. No. ¿Eso de quién es? ¿Okay? Yo creo que sí. Uy, 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 uy. Espérate, hay que todavía ver la sumatoria de la vez pasada, a ver si cuál era el récord de la sumatoria. Anteriormente, de la sumatoria, o sea, los puntajes más grandes, justamente fue de isótopos de 20,800. Chemos. Ahorita, quién sabe si se vaya a superar ese récord de sumatorias. Bueno, creo que estamos viendo quién ya está en el primer lugar, pero sí, ya. Falta... calcular. Falta un equipo. ¿Un equipo? ¡Qué emoción! El Chems y el profe. Uf. ¡Hostia! No. Ya lo saben, ya saben algo ellos. Ya saben algo ellos. ¡No! ¡Dios! Alguien aquí va a llorar sangre. Alguien aquí va a llorar sangre. Es lo único que puedo decir. Alguien va a llorar sangre. No. ¿Qué te parece? Termina la transmisión. Se acaba todo esto. Cuarto lugar. Tú dices el cuarto y yo digo. Yo quería hacer que alguien llorara sangre. Ah, bueno. Mira. Voy a mencionar, cuarto lugar, quedaron los alquimistas luciferines con 4,451 puntos. Hasta aquí llegaron. Pero, el internet bravísimo, bravísimo. Ahora vamos a decir uno de los que pasa a la final. Okay. ¿Vale? Sí, uno de los que pasa. El primer equipo.
El primer equipo finalista, que qué buena ronda dieron, qué buena ronda dieron. La verdad es que sí. ¡Ay, ya no puedo con esto! Me encanta hacer la emoción, pero ya no sé qué decir. ¡Díganlo! Vieron 17,256 puntos. Los miembros, la neta, se rifaron. Quedaron en segundo lugar. Ese segundo lugar estuvo bien reñido. Tuvieron una diferencia de 200 puntos. 200. Con el tercero. Nada. ¿Quién? Este equipo fue nada más y nada menos que los Chilacayotes Cuánticos. Ellos ya están en la final. ¡Uno se va! ¡No! Y justamente este equipo está 200 puntos más arriba del tercer lugar que no está. ¡Oh, my Así God! Así que decimos el primer lugar, ¿no? Primer lugar, con un puntaje sumatorio que rompió récords. Sí, rompió récords. La rompieron. 20,634 puntos. Y como segundo equipo. Como segundo equipo que pasa a la final, que de hecho es el primero de Sí, es cuatro. El primer lugar, pero le queremos hacer emoción. ¿Será que Jera pudo pasar? ¿Será que Ariel le dio los puntos necesarios? Que si Tlali con ese inicio. Arrasó. El segundo equipo que pasa a la gran final es. ¡Isótopos radioactivos! ¡Ya rompió mi pluma! ¡Me rompí la pluma! Con toda la actitud, eso. Y justo los Vengadores de Chems tuvieron 17,053 puntos. Y recordemos que Chilacayotes pasó con 17,256, con 200 puntos de diferencia. Impactada. Una pregunta de diferencia. Wow. Una pregunta. ¡Vámonos al cuadro! ¡Gente! O sea que, resumidas cuentas, Isótopos Radioactivos y Chilacayotes Cuánticos, lo que quiere decir que la final es entre seguidores y divulgadores. ¡Oh, my God! A ver, ¿puede aceptar la presentación que va a ser el dispositivo de Biociencia Wild? O sea, para el cuadro. A ver. ¿Ya lo presentaste, Karen? Ya está presentando. Ok. Perfecto, ya está. Muévele. Isótopos radioactivos y Chilacayotes Cuánticos. En la gran final que empieza en unos minutitos. Es que no se despeguen. No se despeguen. Esa es la gran final. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Chems? No, sorpresivo, es sorprendente, hermoso, excelente. No, está... Claro, hay que destacar que Jera rompió récord, así que un aplauso a Jera. Más alto de todos los participantes. En todas las rondas. Se la rifó, la neta. Se la rifó, estaba sudando yo allí. ¡Wow! Chilacayotes y los Isótopos Radioactivos. Pues vayan entrando, acuérdense, igual vayan, que... Vayan entrando su primero, pero antes, ¿qué les parece que si dan un pequeño anuncio a Chems o al profe? Órale, échatelo, Chems. ¿Cuál? Espero que estemos hablando del mismo anuncio. Ese bueno, el anuncio. Se casa el Chems. No sé qué anuncio puede hacer, a ver, si tenemos la mente conectada. Ajá, la sorpresa que estábamos. ¿La sorpresa? Sí. Ok. Pues nada, los finalistas: Isótopos Cuánticos y Chilacayotes. Isótopos Radioactivos y Chilacayotes Cuánticos. Muchísimas felicidades por estar en la gran final. Se va a venir hermoso esto. Y pues nada, va a haber un premio para el que gane el primer lugar. Esto no estaba publicado, pero hay un premio sorpresa para quien gane PsyQuiz Edición Química. Hay premio, se lo vamos a mandar hasta su casita, lo vamos a mandar. Así es. ¿Qué será? Uy, pues lo veremos. Pero hay un premio. Lo averiguaremos. Hay un premio físico. Hay un premio físico, exactamente. No es nada que nada. Es un premio físico. El otro es, Chen se va a quitar la camiseta, dijo. Sí.
Yo nomás estoy esperando que se acabe el juego para que se quite la camiseta. Yo no sé. Recuerden el beso digital del profe y la camiseta fuera del Chems. Exacto. Si quieren ver también al Chems así, pueden ir a TikTok. ¡Ay! ¡Ah! Ya, ya. Allá dio la prueba, la prueba. Exacto. Para que nomás. Así que vamos a darle la final. Para que vean nomás la calidad de producto que trae el Chems ahí, eso. Voy haciendo la nueva lista para los puntos. Ya tenemos acá a los participantes, a los chilacayotes, a los isótopos. Va a entrar igual primero Citlali en esta primera ronda. Y luego, ¿quién más va a entrar? A ver, no veo aquí, veo a Andrea, veo a Ariel, pero no veo a Citlali. ¿Dónde anda Citlali? Y me falta alguien más de los chilacayotes. ¿Quién va a entrar? Chilacayotes, ¿quién? Christopher, Andrea, Ana. ¿Quién es el primero de los chilacayotes? Chilacayotes cuánticos. ¿De quién va a ser el primero de los isótopos radioactivos? A ver. Dale, ahorita no está. Para que vayan entrando. Yo aquí ya voy corriendo el primer Kahoot. ¿Sí? Estaba en mi vaso. Ok, ya tengo el primer Kahoot, no hace falta que entren los participantes. Ahí viene Citlali ya. Ahí viene Citlali representando a los isótopos radioactivos. Baila. Ahí está Citlali. A ver, ¿dónde están los demás? Me faltan los demás participantes. ¿Quién va a entrar por los chilacayotes? ¿Quién entra por los chilacayotes? Chilacayotes. Chilacayotes. ¿Quién? ¿Conquistando la ciencia o Fungimanía? ¿Quién entra? ¿Quién entra? Andrea, Ana, ¿quién entra? Christopher. ¿Quién va a entrar ahí? ¿Qué onda, Citlali? ¿Qué te ha parecido? A ver, platícanos. Muy increíble, muy divertido todo. Qué bueno, ¿eh? Oye, pero está en la final, se puso bueno. Sí, súper. Eso, mira, ya está entrando aquí, conquistando la ciencia. ¿Quién es, Ana o Andrea? Nomás díganos. Andrea, ¿qué le ha parecido, Andrea, estar en la final ahora? Muy emocionada. Sí, se va a poner buenísimo. Pues bueno, ya estamos aquí, ahora sí. Para que vayan entrando. Mucho éxito a los dos equipos, la verdad. Lo importante es que aprendan, nos divertamos y agarremos cura entre todos. Eso es lo bonito. Igual quien está ahí en el chat, ahí pónganos sus mensajitos y todo. Miren, aquí está. Empezó la porra para Citlali. Vamos, Citlali. Muy bien. Ahí está. Órale, pues este numerito para que vayan entrando. Uy, se va a poner bueno esto, Que se vea ver la porra ahí. El perrito me encanta y se quedó quietecito ahí en la cama, Sí, de hecho. Se quedó quietecito ahí, míralo. Pues. Qué nervios, dice Sebastián. ¿Listas? Órale. Con Tokio, con todo. Vamos. Al momento, vamos, ha llegado la primera ronda. ¿Quién es el experto equipo en química? Uy. Esto ni Big Brother me da tanta emoción. La gran son guapo el logo. ¿Qué tal, Siguiente, vamos, ahora sí, acuérdense, mientras más rápido y más correctamente contesten, mejor. Round 1, 12 kilos, reto. ¿Quién ganará? Nervio. Vámonos. ¿Cuál es el símbolo del plutonio? Uf. Uy, ese es el perro de Mickey, ¿no? Venga, arrancando. Chilacayotes empieza. Chilacayotitos.
Chilecayotes lleva la ventaja. Ustedes narren, ustedes narren. Una y una. Es menos electronegativo. ¿Cuál será? Recuerden la facilidad para quitar los electrones. Hace rato hablábamos del más, ¿no? Exacto. Si pusieron atención, pueden contestar esta pregunta. Si no, pues fue yo. ¡Ay! A ver, ¿quién fue más rápido? Uy, 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 los chicalayotes. Chicalayotes. Los chilacayotes. Hasta arriba. Seguimos con la tercera pregunta. Estado de la materia que se caracteriza por tener mayor energía cinética. ¿Cinética? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es alguien que no tiene ética, alguien vulgar. Cinética. Los modales hacen divertido. Exacto, cinética. ¿Sí? Ah, caray. Cinética, ¿cuál es el movimiento? Órale. ¿Qué color es? ¿Qué color será? ¿Qué color será? NACL. Acuérdense que es el color amazul. Y ahí está bien confuso los colores, y hay amarillo y ese es otro verde, entonces te traiciona. Uy, yo empate. Yo dije amazul. Ajá. Señoras y señores, ve nomás, esto se está poniendo heavy. Sí. El grupo nitro es un compuesto aromático. ¿A qué posición orienta? Ah, no, en un compuesto aromático. ¿Cómo? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Hacia el norte? ¿Al sur? ¿Al oeste? ¿Al este? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Sobres, nos dicen. Uy, uy, uy. Los plataneros. Eso es un poco. Se aventó el chico. Ahí les va la breve explicación. Esto, el nitro es un grupo electroatractor, entonces al momento de que uno dibuja la estructura resonante antes del aromático junto con el nitro, va a quedar con una carga menor, por así decirlo, en la posición meta. Entonces, por eso es que es un orientador de meta. Lo que dijo Chems, exactamente. Por tres. Por cuatro. Nombre del producto entre etanol y el alcohol deshidrogenasa. Ese nombre no me lo sabía, ¿eh? Está interesante. Sí, lo he escuchado. Es la Big Man. El Big Man. ¿Qué la pasa? Figa. Los chilacayotes no saben qué poner, pero los isótopos van a poner rojo, van a poner amarillo, van a poner azul, van a poner verde. ¿Qué será? Azul, marena, morado, rojo. Las dos. Uy, Iván. Las supieron. Iván. Se está poniendo bueno. ¿Es la final? Sí. Y están dificilonas, ¿eh? Sí. Ahora, metal presente en la superóxido dismutasa. Dismutasa, sí, no lo escuchamos. Me suena a bismuto. Pero pues no está bien. Pero no está ahí. Ah, no manches, lo hubiera puesto ahí. Exacto. O sea, dismutasa como que no está en mute, ¿no? ¿No está en mute? Sí. ¿En dismute? Uy, es que se pasó de lanza el Chen, estaba bien difícil esa. Sí, se pasó de lanza. Y siguen ahí, a la par. Bien poquito de diferencia, bien poquito. Ya casi a terminar. Dos más. El manganeso en la reacción de permanganato de potasio, sí, a manganeso pasa del estado de oxidación. Muy oxidado a poco oxidado. Lo que dijo Karen. A ver, ¿cuál será? Eso Google no lo va a decir. ¡Y la sacaron! ¡Oh, no! ¡Se la sacaron! A ver. Son expertas. Esto está increíble, ¿eh? Increíble. Reñido.
Está muy cerca. Órale. Penúltima pregunta. Uy, uy, uy. ¿Cuál será? La lechera, yo creo. La lechera. El adamantio, dicen por acá. Órale. Órale. Última pregunta de esta ronda, ¿eh? Trucha caperucha, porque eso se va a poner buenísimo. Vámonos. Número de átomos de oxígeno en el ácido etanoico. ¿Cuál será? No, no, no. Esta no venía en mi kinder. Esa no venía. ¡Uy! ¡Uy! Ácido etanoico, venga, no importa. El ácido etanoico. ¿Quién será? Es un ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos, recordemos que tienen dos oxígenos cada uno. Un ¿el fantasma? ¿Quién está en dos? ¡Uy! ¡Salió! ¡Uy! ¡Uy! Le dieron la vuelta. ¡Ah! ¡No te pases! ¿Cuántos puntos? Con 4,515. ¿Sí? Y Citlali de isótopos con 4,073. ¡Oh, my God! ¡Uy, uy, uy! ¡Veamos, veamos! ¿Qué sigue en los siguientes relevos? Es que a la par, ¿eh? A la par. ¡Wow! ¡Buenísima ronda! ¡Buenísima ronda! Recuerden que también tiene que contestar más rápido y eso le da unos puntitos más todavía. Sí. Muy buena ronda. Es el dedo más rápido del oeste. Pónganse sus dedales de el Rayo McQueen para que logren calificar. Nos trabamos siempre. Sí. Le digo Andrea, ¿hace rato estaba Ana? ¿O será Andrea de isótopos? No, es de isótopos. ¿Pero hace rato estaba Ana o Andrea? Estaba Ana. ¿Andrea contra Andrea? ¿Andrea contra Duelo de Andrés? ¿O contra Chris? Ahí está, mira. ¡Oli! ¡Oli! ¿Qué onda, Andrea? ¿Cómo anda? Platíquenos. Emocionada. Eso. Esta es la final. Se van a jugar todo por todo aquí. Sí. La final. No se vayan desanimando porque todo se puede dar la vuelta. Pónganse luchas porque sí. Vienen potentes. Son los dos equipos más potentes que han salido de hasta ahorita. Ya tenemos aquí a Chris. Chris de Fungimanía, de los chilacayotes cuánticos. Vamos, ¿qué? Vamos. ¿Se puede prender la... Christopher, si se puede prender la cámara, estará increíble. Visto. Sería muy guay. Ya no agarro mi cámara. Ahí está. No importa. Pues denle con todo. Nuevamente, muchas felicidades. Híjole, estar aquí. Ya los hace todos unos campeones. Ya me dio la ansia, dijeron ustedes. Son los cracks de la química. Así es. Ahí sí, vamos a ponernos de acuerdo, Chems, ¿eh? Una, dos, o sea, dos. Fue espontáneo. Te pasaron los dos. ¡Ah! Segunda ronda empieza. Vamos, segunda ronda. Denle. Bueno, todo suyo. Segundo round, arrancamos con Tokio. Está bien chido el logo, la verdad. Round 2. Espero que estén con todos los nervios de acero porque se va a poner buenísimo. Yo tengo ansiedad. Yo también. Ya el Chen mejor dijo, voy a apagar el micrófono porque ya no puedo saber más. Sí se ve tu playa de ansiedad. Ya me dio ansiedad. Ansiedad. Nombre que recibe el siguiente instrumento. Ah, es un sacapuntas, ¿no? Es un sacapuntas. Bueno, por sacapuntas. Pero es para la pista de botes. Se fue con la finta. Uy. Vortex. Lo mantenemos. Recuerda, el vortex, órale. Rapidísimo. ¿Qué dice para que? Y vortex es para vibrar.
Sí, para agitar todo. Ajá, para. Órale, siempre se aprende algo nuevo. ¿Cuántos elementos había en la tabla periódica de 1804? Más o menos cuando nació Chile. Yo quiero que me sepa los de 1800. No manches. No, así está bien pasado adelante. ¿Ya llovió? Ya llovió. He de admitirlo que cuando estaba probando este Kahoot, me equivoqué. Se equivocó. Ya tenemos ventaja, Vamos a ver si se mantiene. ¿Quién se perfila? ¡Sí! ¡Los chilacayotes van para arriba, eh! ¡Yo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my gatito! No, todavía se puede. ¿Cuántos elementos de la tabla periódica son sintéticos? ¿Ven a hacerlo así? Ahí cuenten el que hizo Tony Stark en la segunda película de Iron Man. Sí, claro que sí. Se la supieron. Uy, pero Chris va arriba. Sí, va arriba por como. Como por mucho. Como por mucho. No, por 500 puntos. 600 son puntos. 600. A 400 Kelvin en la atmósfera de presión, el agua, ¿en qué estado se encuentra? ¿En qué estado la materia se encuentra? En Baja California. Ah, no, no es esa, no es ese tipo de estado. En Tijuana, ¿no? En Veracruz. En Veracruz. Con ojito de biólogo, allá, bomba. Ahí está muy bomba. La están pensando, uno ya contestó y se la supieron. Al último segundo. Uy, Chris va. Se está despegando esto. Está que arde, los chilacayotes están en la olla. Ya se nos están pasando. Se están pasando los chilacayotes. Pues nos vayan a acostar. ¿De qué color es el cloro diatómico? Ay, ahí dice Cl2. Ay. ¿Qué es diatómico? A ver, Chams, platícanos. ¿Qué hay dos cloros? Diatómico, dos átomos de cloro. ¡Cómo no! No, hay movimiento. Seguimos igual, esta ventaja de Chris. Pero quién sabe. Vamos. ¿Cuál es el elemento más abundante en el sol? En el Luis Miguel. El Luis Miguel, grasa. Es cafecito. El Kamehameha. La Genji Dama. ¿Cuál será? Vámonos. Sí. Alguien ya respondió, ¿eh? Uy. Eso significa peligro. ¿Quién será? ¡Uy! Ya alguien va a sacar ventaja, alguien va a sacar ventaja. ¿Quién? ¿Quién sabe? Pero alguien va a sacar ventaja. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Andrés! ¡Ve nomás! Esto está cerradísimo. Está que arde. No está tan lejos. Vamos, si se puede. No se preocupe, todavía faltan preguntas. La hemocianina, ¿qué elemento está presente en estado de oxidación 2+? ¿Qué es la hemocianina? Es una cianina que es como el cabello, así. Ajá, sí, tiene el pelo. Sí, bueno, ¿no? Yo. es su verdadero yo. Uy, se la están pensando. Ya contestó a alguien. ¿Otra remontada? ¿Remontada o ventaja? ¿Qué será? ¡Ventaja! ¡De mil puntos! ¡Oy! Llevaba la ventaja a los chilacayotes de 500. Ahorita ellos se la llevan de 500. Pero falta pregunta, ¿no, profe? ¿Falta uno, dos? ¿Cuántos faltan? Faltan tres. El nutriente vegetal, NPK, ¿qué elementos aporta? ¿NPK? NPI. Lo que saqué yo en mis materias. Un nutriente vegetal.
Ah, bueno, nada más rapidísimo del anterior, nada más quiero decir que la mosinina es la sangre, por así decirlo, de los de algunos moluscos, y y de hecho es de color azul debido al cobre, pero bueno, aquí la atinaron todos, es esto, nitrógeno, fósforo y potasio, claro que sí. Perfecto, ahí tenemos el... Mira, ve, esos 1000 puntazos ya se redujeron, ya no le daban la... Emocionina es el azul. La sí, pero azul. Es el cangrejo cerradura, ¿no? No sé cómo se llama. Ah, es el cangrejo cerradura. Algunos moluscos también. ¿No era herradura? Herradura. Herradura, herradura. Es la misma cosa. Bien, mi pluma. Bueno, seguimos. También eso. ¿En qué bloque de la sangre? Ah, bueno, sí, hecho. Sí, sí, sí. Se encuentra el sil, el cl. El cl. El cloro. Monoatómico. El cloro está en el baño de mi casa. Sí, ahí me lo olvido. Uso Cloralex. El del patito, ese está más chido. ¿Del pato purific? ¡Uy! ¡Uy! ¡Chancaros! Iba a decir, ¡ay, iba a no se va a traer! ¡Chancaros! ¡Nada más presión! ¡La note! ¡Uy, yo! ¿Última pregunta? No, la 12, la penúltima. ¡Ah! Tipo de enlace a los alcanos. Es la última. ¡Alcanos! ¡Ah, ya! Yo sí me la sé. La única. No me voy a preocupar. Aquí me va a preocupar si Andrea saca mal esta pregunta, porque si mal no recuerdo, yo le di química. Si mal no recuerdo. No le meta más presión, profe. Me bajó la presión. ¿Quién contestó? ¡Oh, no! ¡Ah, caray! ¿Quién le contestó? ¡Uy! Esa pregunta es súper decisiva, súper decisiva. El fantasmín. El fantasmín. En segundo lugar, ¡sí! ¡Sí! ¡2,625 puntos! ¡Vámonos! ¡2,625 puntazos! ¿Y Andrea con? ¡3,890! ¡90! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! No, no, no. ¡Perfecto! Muy igual, bien. ¿Eh? Ahora... se cambiaron los papeles e Isótopos les lleva una ventaja de 500 puntos aproximadamente. Así que todo depende de esta tercera ronda. Uy. Solo uno pasa. Solo uno gana. Solo un equipo. Ahí está. Vamos a ver a los últimos representantes. El terror psicológico del profe. Bien efectivo, dice. Sí, sí. Pero dice que contestara bien. ¿Contestó bien? ¿Contestó bien? Sí, contestó bien. Es que mira, les hago canciones simples, alcanos, dobles, alquenos, y ay, nos los aprendemos. O sea, así del colmo que no supiera esa, ¿eh? De verdad. En la gran final, tercera ronda, vamos a tener a... ¿Quién va a tener a Andrea? Andrea conquistando la ciencia y Ariel. ¡Uy, rifadísima! ¡Ay, el profe ya anda! No, ¡súper rifadísimo! Que no se confía el profe. Vamos a ver. Me falta aquí... Ojito de biólogo aquí, ¿eh? A ver. Recuerden, ya... Esperemos, ya se llevaron esa diversión. Ahora vamos a ver quién es el primer lugar. Todo depende de este round. Todo depende. Ahora sí, saquen los cuchillos. Saquen los cuchillos, pero con protección. Bueno. Aquí está ya conquistando. Uy. Se viene. La gran. Yo quiero escuchar qué tienen que decir los últimos aquí participantes. A ver. Sí, por favor, digan algunas palabras. A ver, Ariel, ¿qué tiene que decir en este último round? Bueno, pues han sido semanas difíciles. Pero pues que gane el mejor. Eso, espíritu competitivo me gusta, va, perfecto. Acá, conquistando con Andrea. Sí, nomás que soy Ana, ¿eh? Ay, perdón, ya los tengo confundidos. Ah, eso estaban al revés. Yo diciéndole, realmente Ana y Andrea. Entonces va a ser Ana contra Ariel.
Pues yo estoy. Se va a poner bien bueno. Yo estoy emocionada y nerviosa. Mucha tensión ahorita. Sí. Tranquilidad, tranquilidad. Luego los nervios te traicionan. Sí. Esos nervios. Pues bueno, vamos a arrancar. Último round. Aquí se decide todo del todo. Aquí vamos a ver quién se lleva el premio, quién se lleva el título de ganador de PsyQuiz edición Química 2021. Se vendrán otras ediciones, se vendrá biología ahora, se vendrá química cuántica, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Filosofía, historia. Filosofía. Creo que va a venir edición filosofía, Edición novelas, Edición novelas, unas novelas mexicanas con el David. Edición geek / anime. Edición Marvel, MCU. Que se muera. No, no es cierto, no sé, no le he visto. Al final se muere Iron Man. ¿Qué? ¿Si sale? ¿Qué? Estamos listos. Ya estamos. Uy, ¿listos? Ay, no, cuántas emociones, cuántas emociones. Ah, está poniendo buenísimo esto. Turururururu. Órale, órale. Último round. Último round. Aquí se decide todo. A las 8:58. Hola. Centro. A las 6:58. Hora Pacífico. Tercer round. Vean el chat, qué nervios dicen por acá, está saturándose esto. ¡Saludos, Sebas! ¡Saludos, loco! ¡Saludos, Mary! ¡Saludos, Andrea Ramírez! ¡Saludos, Itlali! ¡Saludos, Químico Reverde! ¡Fan! Quiero esa emoción, que se sienta la emoción. ¡Los aficionados que están viviendo la emoción del Sasquatch! ¿Cómo te sientes, Che? No, estoy... Ya, nada más de escucharlas ya me estresé, entonces no sé cómo estarán nosotros dos. Ya nos dio ansiedad. Tengo aquí una pulsera que ya está la mayoría. Vámonos. Vamos con las primeras preguntas, entonces. Mucho éxito a todos. Nombre del compuesto... Nados con 3. ¡Naco! Ya le iba a leer. ¿Quién es el naco? Naco. Yo conozco. Le dicen la ardilla gris. Uy. Empezamos. ¡Hola! ¡Anda! Ariel. Empieza conquistando. Ay, el carbonato de sodio contiene un protón ahí, entonces esa no era la respuesta. La reacción de Fe a Feo. Es NaHCO3. Una reacción de feación. ¿Qué es una reacción? Del feo, ponte el feo. Porque aquí va pura gente bonita, pura gente hermosa. Nomás. Pura gente chula. Chulada bella es Ulises. Alguien ya respondió, Si su miedo al éxito respondió. ¡Vámonos! Se las sábanas. ¿Quién contestó primero? ¡Uy! Esos 500 de diferencia. ¡Ay, no! Ya me no, nada no, más. Son más de 500. ¡Ay, no! Está criminal esto. Está criminal. Proceso físico. Ay, perdón. Desde que un sólido pasa a gas. ¡Ah, caray! ¿A poco eso se puede? Claro, no todos los materiales, pero sí algunos elementos pasan. Uh-huh. ¡Órale, qué interesante! Ven, hasta aprendemos aquí todos. Sí. ¡Ahora! Por lo que está, yo sí se lo explico. Sí. Ana está en llamas. On fire. Tengo miedo. ¡Uy! El yodo en estado elemental pasa, se sublima, está en sólido y pasa gas, es un morado inclusive, por eso es que la sublimación, ejemplo. ¡Órale! Uh-huh. Vamos. Está poniendo buenísimo esto. Rama de la química,
que observa las reacciones en los seres vivos. Específicamente. Acá hay. Alguien ya respondió así, sin miedo al éxito. Ándale. Se lleva al éxito, se sabe. Hola. Pero miedo, vamos a ver quién respondió primero. Uy. Esa diferencia se está quedando corta, ¿eh? Ariel va avanzando. 800. No puedo con esto ya, ya no quiero. El profe le va a dar algo. Hostia, qué preguntota, lee la gente. ¿Qué parte de la organización de la materia continúa según su complejidad? Átomo, célula, tejido. Átomo, átomo, átomo. Uy, alguien ya contestó, ¿eh? Alguien ya contestó. Quizá fue Ariel, quizá fue. ¡Uy! ¡Uy! Alguien contestó y contestó muy bien. ¿Ventaja o desventaja? ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando, doctor García? Creo que en este punto se ponen igualados, ¿eh? Creo que se acaban de poner igualados. No. ¿Cómo? Real que sí. Híjole. Eso está grave, ¿eh? Está grave esto, ya no sé qué está pasando. Creo que se está trabando esto, no lo sé. Ariel, está bien, Ariel, contésteme. Vamos, se puede. Vamos, no quedan preguntas, todavía hay remontadas. ¿O más ventaja? No sé. ¿O puede pasar en estos momentos? Claro. ¿Qué representan? ¿Qué será? Es el número telefónico de aquel que las organizó, ahí para que apunten. O sea, James. Yo ahí lo tengo, ¿eh? Yo soy privilegiado. Sácatelo. ¡Uy! ¡Oh, no! ¿Es ventaja o alcanza? ¡No! Ana está on fire, conquistando el cajón. ¡Guau! Con todo. Vamos, Ariel. Sí se puede. ¿Qué color? No, color que cambia la tierra reactiva de pH en un medio ácido fuerte. Ejemplo, pH 1. Alguien ya sin miedo al éxito respondió. Fácil. Es más, si estuvieron en la plática de ayer o antier de Karen, habló acerca de los indicadores del pH, bien. ¿Eh? Así es. Uy, va subiendo. Esa ventaja está muy grande ahí, sí. Ya me dijo, finalizamos. Ya casi acabamos. Todavía hay chance. Santo Cristo Redentor, qué pregunta tan más larga. Eso, ¿con qué se come? ¡Viva Jesucristo! Representa la razón. De ¡viva Cristo Rey! Con relación al volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión. ¿Volumen molar? ¿Para qué cosa dice? ¡Acetamol! ¿Cuál será? ¡Oh! ¡Sí le sacó a alguien bien! ¿Será? ¿Será? A ver. ¡Uy! Hagan las apuestas, ¿será? Ya apuesto para Ariel. Apuesto a Ariel. ¿Le avanzan? Pongan en el chat. ¿Quién creen que fue? A ver, pongan en el chat, porque esto vamos a hacerlo suspensivo. Pero, o sea, ¿Alcanzo o todavía se les pegó más? A ver, pongan ahí. Pongan a Mario Molina al revés, están diciendo. ¿Cómo? Vamos a ver este suspenso. Escúchele que no puedo con esto. ¡Oh! ¡Guau! ¡Wow! ¡Madre mía! Pues ya lo supiste, mi plaqueta. ¡Pascuiz colosal! Todo puede pasar en quiz. Vamos, todavía se puede, quedan poquitas más, si se puede. Los siguientes compuestos y o elementos son aislantes excepto. ¿Cuál será? El pelo de castor albino, esa es la respuesta. Qué sabio. Sinapsis, esa es la respuesta, sinapsis. Sinapsis es la respuesta.
No. Se remonta o se aventaja. ¿Qué será? ¿Te alcanza? Fuertes. El profe. No me le está. No. Me va a dar algo. El azúcar me va a dar algo. Me va a dar alguito. No, está on fire está esto. 9 respuestas correctas. 9. De 10, 9 de 10. No, de 12. Bueno, 11. 9 de 11. Híbridas. De nitrógeno en la molécula amoníaca. ¿Qué es una hibridación, Chems? Pues acá, cuando tus pares acá. No voy a decir hasta ahorita. Ya quedan varios. ¡Uy! ¡Otra todavía! Tengo miedo. Yo creo que aquí hay como 4,000 puntos. O sea, si la sacan bien, son como 4,000 puntos. Sí, como 4,000 puntos. Vamos a ver si aún. Veamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! 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 Veamos. Ya se me perdió mi cosa de esta. Uy, ¿hay que volver a empezarlo o qué? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo? Nada tan épico como esa final de Who Wants to be an Expert in Science. No, oh, Dios mío. Ya sé, está justamente está esperando la computadora. Sí. Pues vamos a ver el puntaje aquí. A ver, ¿qué onda? ¿Quién será? ¿Pudo llegar? ¿Pudo remangar ahí o no? ¿El hombre invisible? Isótopo. ¿El hombre invisible? ¡Hostia! ¿Cuántos? ¿7,300 qué? No. 7,354 son con niño de atocha. ¡Guau! Ana, estuvo. Como dice, ojito de biólogo, me quedé. Me quedé, hoy nomás. No. Vamos a hacer la sumatoria, aunque creo que tenemos ligeras sospechas. Se sospecha. Sospecha, hay que hacer la democión de todas formas. Para que no se pierda la bonita costumbre. ¿Con qué puntaje de sumatorio quieren que comencemos? Con el primer lugar. ¡Primer lugar! El primer lugar obtuvo 14,494 puntos. Y el segundo lugar, 11,226. Wow. Así que, profe, para poder decir esto y que sean los redobles tambores, ponga a la pantalla que tiene ahí presentación. Y el primer lugar es... Yo vi mi música de boca. No tengo la pantalla. No. ¿Cómo? Sí. Ahí está, de Ciencia Guay. Ay, 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 vi. Arrasadota que dieron, ¿eh? Wow. Súbanse, Ana, Andrea, Cris. ¿Está mal? Ah, no está. Acá en su, ¿no? Faltó tamalito. ¿Proyecto el Zoom o qué onda? No, aquí. Están aquí en StreamYard. O sea, que pasen aquí los chilacayotes y luego el Zoom. Todos los demás para la despedida. Va. Entonces. Chilacayotes, pásenle para el Steam Journal. Pásenle para acá. No, estuvo increíble, ¿eh? El cierre. Pero sí. Heavy. No, buenísimo. A ver, vamos a presentar la tabla para que se vea el resultado, cómo quedó. Ajá. Función, por favor. Yes. Yes, of course. Yes, of course. Ahí va.
Angiro. ¡No! ¿Se volvió a ir? ¿Se está reiniciando? No me digas eso. No, ya no. Ya se actualizó, se supone. ¡No! ¿No tiene el documento ahí, profe? No. El link que le envió el medio. Ahí va. Esperemos. ¿Cómo que cerrar el programa? A ver, entonces que me mandó, ¿verdad? El último. Sí, no, pero ya que se lo dijiste. Si vuelve otra vez ya se trabó. Debe estar ya editado, si no, ahí le mueve. A ver. Sí, porque si no alcancé a terminar de editar. ¿Qué pasó, Chems? ¿Cómo andas? No, estoy impresionado con, o sea, fue un cierre épico, fue, no. Fue un eventazo, es lo único que puedo decir, fue un eventazo. La verdad. Sí, la verdad es que sí estuvo muy chido, fue una experiencia muy chida estar aquí con todos, conocer a más chicos. Sí. Divulgadores y también, ¿por qué no?, de los chicos que están ahí siempre apoyando a las páginas. Ahí está. Y qué curioso, ¿no?, que los extremos llegaron así. Ajá, se ve bonito. Ve nomás, no, estuvo increíble. Hermoso evento, hermosísimo, muchísimo, no, precioso. Ah, mira, ya están aquí en el stream, vamos a meter aquí a Ana y Andrea, y bueno, Tamalito que nos falta ahí. Y Christopher. Ahí está. Ah, Tamalito, ¿dónde estaba? ¿Tamalito era de dónde? También de aquí. También es de aquí, pero... O sea, no. Cierto, ¿dónde está Christopher? Me falta Christopher. Christopher, where are you? Mimir. Se fue a Mimir. Se fue a Mimir. Ya gané, ya me puedo. A ver, chicas, pues tengan su camarita ahí para las palabras. ¿Qué les pareció el juego? A ver, platíquenos. Pongan modo acá de todos. Ah, déjalo, pongo. Ah, dejé quito este. Ahí está. ¡Ganamos! ¡No puedo creer! Estaba tan nerviosa. Ay, no. Qué emoción. Qué buena jugada se aventaron, chicas. La verdad es que está bien chido, pues, conocerlas, porque pues nosotros, no sé, el profe, no sé, Arturo, pero no teníamos el placer de colaborar con ustedes. Chido que se hayan animado y, pues, miren, se quiso, se logró, arrasaron. Y sí, la verdad que no, tampoco tenía el placer de conocerlas, pero excelente, felicidades, la neta estuvo muy padre, y pues espero que se hayan divertido, no sé qué opinan acá, Ana y Andrea. Sí, estuvo muy padre. Ahí en la final, bien reñido, estaba bien nerviosa, pero sí se logró. Eso. ¿Qué más, Chems? ¿Qué más? Pues mi gata ya vino a felicitarlas. Felicidades. ¿Eh? Mi gato ya vino a felicitarlas. O sea, no, pues muchísimas felicidades. Y lo mismo que comentaron, pues no habíamos tenido el placer de colaborar con ustedes. No las conocíamos, bueno, yo en lo personal no las conocía. Esto es muy, no sé, me gusta mucho esto de que ya hay nuevos integrantes, muchos de divulgación científica que están integrándose, que están participando más en otros eventos, no porque, no sé si lo comenté al inicio de todo esto, pero yo cuando inicié esto, yo pensé que estaba solo en el mundo, no conocía a nadie. Pero igual por un evento como de este estilo fue que empecé a conocer todos y fue que me di cuenta que no estoy solo y que, pues, hay un mundo allá abierto, hay un mundo enorme allá afuera en el que hay muchísimas mentes brillantes que están haciendo lo mejor y todo para llevarle a todo el público posible esto, ¿no? Entonces, pues la verdad, muchísimas gracias a ustedes, su labor que hacen. Las dos son administradoras de Conquistando la Ciencia, me imagino, ¿no? Sí, pues sí, la verdad, muchísimas felicidades. Ajá, sí, adelante. Las dos aquí seguimos trabajando, haciendo lo mejor posible.
Sí, no, o sea, de verdad es impresionante. Ustedes vi que, bueno, recientemente vi que hablaron de la emocionina, de justamente del cangrejo herradura. Y pues nada, muchísimas felicidades, de verdad su contenido es increíble, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por haber participado. Oigan, y pues aprovechando el espacio en lo que llega Cris, ¿por qué no nos cuentan un poco más acerca de Conquistando la Ciencia? ¿Qué hay? ¿Qué hacen? ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde las seguimos? ¿A dónde les depositan? ¿Cómo surge esto? Pues primero que nada, estamos en todas las redes sociales como Conquistando la Ciencia, tenemos el canal de YouTube, la página de Instagram, de Facebook, y también nos pueden encontrar en TikTok, y tratamos de tener diferentes contenidos en las plataformas, y casi todos los días subimos algo, pero en diferentes plataformas, ya sea TikToks, o sea, shorts en YouTube, o un video de YouTube. Y pues ahí nosotros tratamos de acercar tanto a niños, jóvenes, adultos, a que se interesen por el mundo de la ciencia y a que aprendan, aunque sea un poquito, pero que todos los días vamos a aprender. Qué bello. Vayan a seguirlas, papá. Sí. Christopher, no está por acá. No sé, algo tú que quieras. Falta. Ana, André. Ana. ¿De decir algo? Ah, sí, pues, en cuanto al proyecto, pues sí, también nos enfocamos en dar talleres, igual en las escuelas, porque pues ese es el objetivo, ¿no? Que se acerquen los niños a la ciencia, y pues, igual vayan a seguirnos. Perfecto, ya está Christopher, mira, ya entró. ¡Epa! ¡Ya llegó! ¡Felicidades! ¡Arriba los chilacayos! Sí, aunque no puede estar en la primera, pues ya puede llegar a estas últimas dos. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Pues, ¿te divertiste? ¿Cómo te la pasaste? Igual, una refrescada ahí de spam de tus redes. ¿Dónde te podemos encontrar? Ah, bueno, Fungimania realmente solo tiene Instagram. Ahorita está medio inactiva la página, pero bueno. En cuanto comience el año, pues Fungimonía va a regresar con sus fotos de hongos, que siempre estoy tratando de buscar más. Y otro spam de la chica que perdió, esta Michelle. Ella, bueno, pues era miembro, bueno, es miembro del Club de Ciencia para Ti. Ahí son como 20 miembros, yo soy el organizador, así que ahí por si nos quieren seguir. ¡Órale! Facebook, Instagram, hola, YouTube. ¡Vámonos! ¡Claro! Perfecto, ¿cómo no? Síganos. Sí, claro, tampoco no vas a seguir los ganadores. Ahí todas las redes de todos. Sí. Ahí se meten al Instagram. Hasta los seguidores, creo que estaban dejando sus redes. Ahí se meten al Instagram de tanto del profe, de bueno, de James, creo que en historias, no sé si los tenga destacadas. Y en Biociencia Wild tenemos los arrobas, también los arrobas de los seguidores, para que vayan ahí a seguir a todo el mundo. Y pues ahorita no pudo participar Ulises, de Tamantástico. Un viejo pues, que ya conoció. Si nos está viendo la reproducción, también felicidades. Seguirlo, sube TikToks, infografías. Ahorita, nada más, ahorita estamos muy activos en TikTok, tiene unos videos bien padres. Sí. La verdad, gracias, chicos. Y felicidades. Excelente, la verdad muchísimas, que. Muchísimas felicidades. Échale. No, que okay. muchísimas felicidades nuevamente por haber participado, por haber sido los campeones de la primera edición de Química. No sé, es que estamos pensando hacer más más e incluso de biología. Entonces, pues sigan al tanto, sigan pendientes y seguiremos en contacto, en comunicación, claro que sí. ¿Y qué les iba a decir? ¡Ay, se me olvidó! ¡Ay, bueno, pues nada! Les queda su premio. Ya nos pondremos de acuerdo con ustedes para que les llegue. Claro. Vamos a presentar los demás del Zoom de una vez, ¿no? Ya para. Sí. Están ahí esperando. Sí, un detallito personalizado y con temática, claro, del evento. Entonces, vámonos para el Zoom para todos los que estén ahí.
Aquí pues Cris, Ana, Andrea, pues ya queden sin StreamYard y nada más los que falten. Ajá, los están acá en el suelo. A mí mismo. Luis, Andrea. ¿Dónde andan? Ariel, nada más está Citlali, Jaco. ¿Ya no están? ¿Andrea ya no anda por ahí? Citlali venía con todo, ¿eh? A ver, estamos ya en el... Citlali. Sí, ella ya venía por el oro. Estaba potente. Ya no están. Ya no están en el Zoom. No están. Lo dejaron y se fueron a dormir. Se fueron a mimir. Chicos, Luis, uy, pues si nos están escuchando, si nos ven en reproducción también, muchas gracias. Ahí vamos a estar en el WhatsApp también para agradecerse las fuera de cámaras y pues ahí estamos en contacto con los ganadores. Excelente, pues igual felicidades a todos y pues no olviden que vamos a estar publicando las historias, las páginas de estos divulgadores ahí para que los sigan en todas sus redes. Y de igual forma para que sigan a Biociencia Wild en todas sus redes sociales. Ciencia Wild, ¿dónde están? En mi casa. Está en el rancho bonito. Facebook. TikTok. Instagram. YouTube. Twitter. Ya, ¿no? Ya. Spotify. Creo. Hasta el momento. Próximamente Twitch. Una película en Amazon Prime de viaje con los guays. Spotify. Spotify. Spotify, siempre se nos olvida. Spotify, tenemos nuestro podcast Ecos de la Ciencia. Hoy se estrenó el episodio 13 con Efren de Eucaria. Para que lo vayan a checar. Exacto. Y Química con Chems, ¿dónde estamos? A ver, platícanos, redes. Pues estamos en Facebook, lo tengo olvidadísimo, Twitter lo tengo muertísimo, esto, Instagram es el más activo y recién no, estoy empezando en TikTok, entonces pues ahí nos estamos viendo. Para que vayan a ver ese TikTok que hizo el Chen, porque hizo el reto del aro de luz, ¿eh? Hizo el reto del aro de luz. Ah, sí, la camisa. Sí, aquí era el premio, chicas, ¿verdad que ese era el premio? Sí, ahí dice que sí. Excelente. Y los TikTok, vamos a seguirlo, ¿eh? Tiene videos bien chidos. Acaba de empezar, pero lo está reventando. Sí, sí, sí. Y pues ya por último, igual, sigan la página de Cápsula Channel en todas las redes: YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok. En OnlyFans, no, OnlyFans no es cierto, no andamos ahí, pero contenido interesante. OnlyFans, el del Chems, ahí andamos. Muy bien, pues. Encantadísimos, espero que igual puedan participar para la siguiente edición. Y pues aquí hay que darle crédito a la idea de Master Plan de Química con Chems, que se le ocurrió juntar los tres proyectos, y aquí andamos haciendo cosas muy, muy padres. Así que, Chems, excelente, excelente idea, y ya sabes, aquí andamos para la siguiente edición. Gracias por participar y por apoyarme en esta organización. Ya sabes, Chems, aquí los mejores eventos, aquí andamos todos. Ay, también ahí saludos a American en el chat. Estuvo desde el inicio, también le vamos a mandar ahí un abrazo personalizado. Excelente, pues ya, despídele, Chems, todo tuyo. Pues nuevamente muchas gracias por participar, nuevamente, de verdad, muchísimas gracias. No sé si están emocionadas, yo estoy muy emocionado. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, siéntanse en confianza, ustedes, que veo que están más o menos empezando, incluso Ciencia para ti, creo que... No, esto... ¡Ay! ¿Cuál fue el que dijiste, Christopher, que es un proyecto entre varios? Ciencia para ti. Ok, Ciencia para ti. Así es, conquistando la ciencia y Ciencia para ti. Ciencia para ti, esto que están empezando, o sea, se viene grande, se viene chido, me gusta. Conquistando la ciencia igual, creo que más o menos llevan poco tiempo. Esto es lento, pero yo sé que les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien. Entonces, sigan con todo. Los tres. ¡Eso!
Muchas gracias. Sí, feliz Navidad adelantada. Exacto. Mi Navidad fue conocer a Chems. Ahí está el famoso. Y si quieren conocerlo más, vayan a TikTok. No sé, Goel, si quieren decir algo para finalizar. Eso es todo, amigos. Nos vemos en las redes. Felicidades. Adiós. Muchas gracias. Cuídate. Bye. Vámonos, estuvo genialísimo. Vámonos, aquí es Ponta. Bye. Adiós, nos queremos.